Voy a deshabilitar las notificaciones del disco también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y a todas en esta, en esta tarde en la que hoy cambiamos un poquito de registro. Hoy no seguimos con el curso de Misty Materials que está bueno pues a punto de, de terminar. Le quedan solo dos apartados, unos cuantos materiales de Archviz y, uh, y un shader por ahí que tenemos que que abordarlo de falsas volumétricas. Hoy contamos nada más y nada menos que con un artista súper joven, pero sorprendentemente con una trayectoria eh, brillante. Eh, me refiero a un compañero que veréis enseguida. Hablaremos con él. Eh, nos va a explicar. Va a ser la persona que eh, de alguna forma me introdució, me metió el gusanillo de eh, trabajar con un poderosísimo software, como es. Ryzen UVs, aquí en pantalla vemos que pertenece a la empresa Ryzen Lab. Y, eh, bueno, por sus características, eh, por su precio, se eh, utiliza en la industria de forma eh, masiva. Eh, a estas alturas es muy difícil que alguien que quiera hacer unwrapping, vamos a, vamos a explicarlo un poquito más, con más detalle todo esto, eh, o mapear UVs. A nivel profesional, cuando trabaja para empresas de todo tipo, no solo AAA, eh, no está utilizando este software tan eh, versátil y poderosísimo. Así que quiero agradecer antes de nada a vosotros, pero también a, a este compañero que le tengo un gran aprecio, que lo admiro, que lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y a pesar de contar con tan solo 18 años, ya a punto de llegar a los 19, bueno, todavía queda, todavía queda. Sí, con esa corta edad hace cosas tremendamente increíbles y ha trabajado en empresas triple A, pero prefiero que él eh, os explique un poquito cómo ha sido su trayectoria, qué es lo que hace, quién es, a qué se dedica. Y a partir de ahí nos va a hacer una pequeña introducción, pero muy interesante, de qué es Raison UV, de qué representa para él en sus trabajos la empresa Raison Lab y qué aplicaciones tiene. Eh, desafortunadamente no, no, puede, no podemos ver la, la cámara suya, vamos a la escena principal. A ver, aquí, exacto, ya está. Desafortunadamente no podemos ver eh, su imagen en este momento porque la cámara, bueno, pues ahí lo de siempre, los fallos del directo lo hemos intentado porque empezamos a las 9, pero hemos tenido un problemilla. Pero sí que podemos eh, ver pues, todo lo que acontece en su pantalla y nos va a explicar un poquito todo. Eh, conocidos, eh, muy conocido en las redes como Silent Toaster, pero lógicamente vamos a tratar con Narcis Calín que es el artista, la persona y el gran compañero que tengo el prestigio de eh, daros a conocer en el día de hoy. Narcis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Buenas noches o buenos días, como dices tú siempre. Buenos días. Aquí estamos. <laughs> no fallaba. Mira que lo sabía que ibas a decir buenos días. <laughs> si es que no pasa nada. Aunque estés delante de, de la gente te da igual. Tú buenos días. Eh, bueno, cuéntanos un poco un poco de ti, porque tú empezaste, eres jovencísimo. Sin embargo, sorprendentemente la gente verá la calidad eh, que tienes artística, eh, la técnica que, que tienes. Eres un tío muy técnico. Eh, y a mí me sorprendió mucho. Eh, que con tan solo 18 años eh, llegarás a, a lo que llegas a hacer desde el punto de vista eh, de Enviro. ¿Tú cómo te defines como artista? Um, pues uh, yo me defino como un artista 3D de environments, hago escenarios principalmente y, y hago lo que viene siendo todo lo que lleva hacer un escenario, ya sea modelado, texturizado, eh, escultura, mapear UVs, iluminación, partículas, sea animación de cámara, pues también. Todo, Oye, todo el conjunto en general. Entonces, dentro del Environment Artist eres eh, un todoterreno, ¿no? O sea, prácticamente tocas todos los palos, porque un Environment Artist. Eh, la gente que empieza eh, tal vez desde fuera sea fácil, pero tienes que desempeñar y desarrollar infinidad de disciplinas, ¿no? Estabas hablando de texturizado. Estabas hablando de texturizado, pero texturizado con, con a nivel de shaders también, de creación de shaders, porque tú trabajas también con V-Ray, ¿no? Por supuesto no, no masterizo todo, pero sí. sí que a la hora de hacer un escenario, pues sí que toco varios uh, apartados. Uh, es... Un solo escenario puede conllevar a usar zibras para esculpir, a usar substance para texturizar, para hacer los UDIMS v de Max principalmente. Oye, se podría decir, por ejemplo, en la porque has trabajado como freelance, pero también has trabajado contratado como externo. Se podría decir en. Que no lo sé, no lo sé, si no se puede decir no se puede decir. ¿Con qué última empresa, por ejemplo, has trabajado con tus 18 años? Porque proyecto seguramente no se puede decir, pero, pero sí para qué empresa me imagino. No, el proyecto no se puede decir, pero sí he trabajado en Blue Studios. Es una ¿Es empresa el... americana de... Uh -huh. de animación y efectos especiales. De Canso, toda la cinemática de videojuegos. Y, y. este, O sea, ¿realmente tú estabas. Tú estás especializado como environment artist. Dentro del mundo de environment artist, ¿tú estás especializado realmente en, en, en lo que tiene que ver con la cinemática? ¿O eres un environment artist terreno que mm, puedes trabajar también en tiempo real para lo que forma parte del set dressing, el layout, el desarrollo de niveles? Eh, ver, Sería un poco distinto. Es pero distinto, ¿no? Que, sí, sería distinto, pero yo creo que sí que me podría desenvolver también en un en Unreal Engine 5 o 4, por ejemplo. Me, los conceptos se supone que tendrían que ser más o menos lo mismo, pero habrían, habrían diferencias. Ya sea, depende de si es un Real Engine 4, pues el tema de animación global y eso no es lo mismo. Hacer un bake que darle al botón de renderizar y que ya lo haga el software por ti. Oye, tú que, eh, insisto, siempre digo lo de la edad porque me choca mucho. Que porque empezarías muy joven, ¿no? Que empezaste con. No sé, con 13 o con 12, no sé. Pues a este un... 2022 llevaré unos 7 años. 6-7 uh, años haciendo 3D, o sea que sí, por ahí. Uh, 12-13 años. 12-13 años. Y cuando te enfrentas con gente que es mucho mayor que tú, porque se trabaja en las empresas AAA, como por ejemplo LURS, se trabaja lógicamente en equipo. Hay un pipeline ya establecido. Eh, me imagino que. Hay gente con, con unos niveles brutales, ¿no? ¿Eh? Con un nivel increíble. Sí. Eh, ¿Tú qué, qué recomiendas a una persona que, que empieza a tener esa primera toma de contacto con, con este tipo de empresas? Porque la gente va con miedo, claro. Todos piensan, nunca me van a coger, esto es imposible. Eh, no sé, ¿qué recomendarías? Primero, ¿qué recomendarías y qué requisitos suelen eh, solicitar este tipo de empresas en tu campo, en tu sector, ¿no? En el tema del, del envairo, que es un poco eh, a lo que yo me dedico en este, en este Twitch, ¿no? Todo lo que hacemos eh, va dirigido al mundo de la escenografía digital. Sí, uh, yo esto lo voy a decir de lo que he escuchado y de mi no tan amplia experiencia profesional, pero por lo, por lo que yo veo en muchas compañías, a la hora de que tú te metes a buscar y ves los requisitos y demás, responsabilidades, Uh, una es trabajar en equipo y saber uh, aceptar feedback, si crítica, pues uh, aceptarlo. Y si te, si te dice que algo lo haces mal, pues lo haces mal. Uh -huh. uh, otra cosa también es uh, tener un, buenas habilidades artísticas, tanto artística, uh, artísticas como técnicas. Es decir, saber utilizar, tener varias soluciones para una cosa, para un problema, es bastante útil. Aunque seas junior. Uh... Da igual, ¿no? Uh, no, Es que tampoco sé cómo va ahí en blog con Junior y además, porque me han dicho que Junior no tienen. Así que tampoco ah. sé cómo, cómo funcionan. Ya, ya, ya. No tienen o no los llaman Junior. Ellos mí, quieren profesionales supuesto, de claro. A mí, por supuesto, no me, han, no, no, me han, no me han tratado como Junior, pero tampoco me han tratado como alguien con mucha experiencia. Ya. En realidad, ¿qué, qué posición defendías tú dentro del equipo? Porque habían varios equipos, ¿no? Que me imagino que se puede saber porque esto es algo general. Sí, a ver, eh, en mi caso se llama Environment Modeler, que es lo mismo que Environment Artist al final. Fin y al cabo. Es el mismo es el mismo, la misma cosa, pero con distinto nombre: Environment uh -huh. Artist. Y, y es, dentro, es más sí. como generalista, entre comillas, ya que tienes que hacer varias cosas. Y de hecho, Blur antes era una compañía de generalistas. Está ya partiendo para que sea más uh, específico. Bueno, Blur es que está metido en el cine. Blur está metido en videojuegos... Claro, videojuegos. pero no me refiero a eso. Los artistas, por ejemplo, antes eran más generalistas y ahora ya eh, empiezan a haber más... especialización, Más sí. texturizador, más no sé qué. Y ahí sí que les gusta tener un, un poco un hombre orquesta, ¿no? Que controle un poquito de todo. Sin ¿Cómo? importarles... Sí, que controle un poquito de todo y ya no tanto persiguen la hiperespecialización de... Yo me dedico a hacer, como sabes que hay empresas americanas que están hablando en ILM, que también tienes conocidos que trabajan en ILM, yo, por ejemplo, había un departamento que se encargaba de hacer rocas, eh, sí, rocas, el departamento de rocas, y había un tío que sabía solo hacer rocas, y no nos saques sé de las rocas porque, más allá de eso, eh, sí, yo no, creo no, que... pero, por, de momento suelen haber, por, eh, en environment, en el espacio de environment, sí que suelen haber más generalista como tal, vale. porque, aunque, por ejemplo, a, me refiero, a, me a veces llegas a hacer la iluminación, otras veces no, hay veces en la que, yo, por ejemplo, en los proyectos que he trabajado, Uh, uh -huh. He hecho escultura, he hecho modelado, texturizado. Iluminación ya no llegué. Iluminación ya, eso ya fue para otro departamento del de URDEF, Pero Grand. sí, yo he hecho uh -huh. también mapeado, dressing, uh, todo básicamente. ¿Y tú cómo, cómo te sentías cuando trabajabas dentro? Quiero decirte, te facilitaban las cosas. habían, habían Te lo digo porque es el miedo es escénico a, a la gente de decir, wow, estoy trabajando con gente de tanto nivel. Eh, encima no es mi idioma natal, porque mm, tú hablas casi casi perfecto inglés, ¿no? no eres, si no eres bilingüe poco te falta. Eh, para ti el inglés es algo que, que yo creo que todo el mundo que quiera introducirse dentro de este mundo y quiera trabajar en empresas eh, importantes fuera de su país, el inglés es requisito imprescindible, ¿no? Por muy buen artista que sea. Uh, si sabes hablar inglés, eh, lo básico para que se te entienda es, eh, yo creo que ya es suficiente, pero si tienes un inglés muy malo, pues eh, va a ser más complicado. Si eres también muy buen artista y tienes un inglés malillo, yo creo que también depende se perdona. de que la que Se podría. <laughs> se perdona. Es tan bueno, tan bueno, tan bueno que bueno, si no me entiende algunas palabras ya ya tiraremos de, de traductor, ¿no? Y con el tiempo además una persona acaba, acaba hablando en inglés en equipo. Nada, pero el inglés que no. sí que ayuda, el inglés efectivamente ayuda. Sí, sí, el inglés, el inglés ayuda, los seguro. Estudios. Y sí. también depende del estudio. Digic, por ejemplo, agradece mucho que sepas hablar húngaro. Adiós. Húngaro, porque, claro, por sus orígenes, ¿no? Claro, porque están en Hungría. Claro, 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 por eso te digo, por sus orígenes. Eh, que hables el, el idioma natal donde están las oficinas principales, pues es normal. Que, como... que puedes hablar inglés... Pero dependiendo del puesto de trabajo, uno de los requisitos es que puedas desplazarte a Hungría. Le pasa, no sé si lo sabes, le pasa a Juan Puerta exactamente igual, que está en Alemania y, y él ha tenido que hacer, bueno, ya habla alemán, eh, pero ha tenido que hacer cursos de perfeccionamiento porque está creo que estaba desplazado en Hamburgo y ahora ya trabaja para Unity. Y, y ahí sí que creo que hablan en, en inglés, pero en las empresas en las que ha estado trabajando internacionales, concretamente las delegaciones, sí que le exigían que hiciera un curso de alemán para poderse adaptar, fíjate, porque en Alemania es que tampoco se habla mucho inglés, ¿sabes? Yo que he estado en Alemania viajando muchos años allí por temas de trabajo, eh, es un poco como aquí en España, el inglés mal, y eso que estábamos en capitales, en Berlín, en Múnich, eh, mal, mal. Bueno, sí, pues... Sí, necesario. Sí. Eh, Hablamos de, de la especialización. Dentro de la especialización hay un gran abanico de, de software. Eh, tú como, como artista, como técnico, porque eres, hay que ser un poquito, eh, tener esa, esa capacidad para ser técnicamente bueno y artísticamente increíble casi, ¿no? porque hay mucha competencia que está empujando. Y gente muy joven como tú. Eh, eh, hay gente que dice, yo no salgo de Sibras o de ZBrush, como querráis decirlo. ¿no? Yo no salgo de Sibras y, y ya está. ¿no? Yo creo que hoy un invairo, pero quiero escucharlo de ti, que, que, que no solo has trabajado para Blur, sino que también como freelance has trabajado para, para terceros. ¿vale? Eh, ¿Tú qué opinas de esa gente que, que, que no quiere salir de su zona de confort y que dice, no, 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 no yo trabajo, por ejemplo, con... Mira que yo soy fanboy de Blender, ¿eh? tengo que reconocerlo, yo era Maxero he trabajado con mucho software. Pero tú qué opinas de esto? Yo no salgo de Blender y, y si yo quiero esculpir con Blender, esculpo en Blender y tal. Eh, pero yo quiero trabajar en la industria. Y yo no voy ahora a aprender Sustain Designer porque Sustain Designer, pues para qué? Si ya realmente... No sé. ¿Qué opinas de esas personas que quieren, por ejemplo, en nuestro sector, en nuestro campo? Porque no vamos a entrar en el de los character artists porque no lo conozco tan de cerca. Sí que lo conozco, pero muy de lejos de la gente que conozco eh, por el mundo de la docencia, pero no a nivel profesional, eh, pues sé, tengo muy poquitos datos. Sin embargo, en el tema de Inviro, yo tengo unas referencias que me gustaría contrastar contigo. ¿Tú qué opinas de, de que no te importe el abrirte a, a utilizar nuevo software, como por ejemplo hoy vamos a hablar de Ryzen, que es una herramienta que tú me diste a conocer poderosísima, para trabajar ah, en la industria? Yo considero que... Está siempre sí. bien uh, tener conocimiento más de distintos software. lo considero algo bueno. Y si te dedicas solo a un software, a Blender, por ejemplo, no es imposible conseguir un trabajo. Uh, conozco casos de personas que uh, solo han trabajado en Blender y nunca han tocado nada más. Si están trabajando en, en industria Light and Magic, pero ese es un caso muy extraño. Y lo que se suele pedir normalmente, si, si quieres dedicarte a, por ejemplo, iluminación o quieres hacer. Algo que, en el que prescindas del renderizador, no puedes utilizar solo Blender cuando el pipeline está utilizando Max y Vive. Tienes claro. que tienes que adaptarte claro. también a los medios de la, de la industria. La industria en general no utiliza Blender como software principal. Ya que tú lo utilices para pa hacer tu vida más fácil, pues ahí ya en Blue, por ejemplo, tú puedes usar el programa que tú quieras. Mientras que, mientras que el resultado final quede en 3 y Max, tú ya utilizas lo que quieras. Pues usar Blender para modelar si te apetece. Ah, pues mira, grados de libertad. Menos mal que la gente está. Y estamos hablando de Blur. Porque yo recuerdo, no voy a decir empresas, pero una empresa española que había un compañero que modelaba. Que tenía, tenía muchísima experiencia con, con más de... No, ah, pero 10... España, España y el 3D yo, es, es un mundo aparte. Pero es que muy mal, ¿eh? Van, van Quiero... un poco a su bola y de forma muy mala. Pero sí, muy sí. mal, muy mal, muy mal. O sea, eran talibanes de 3D Studio Max. Eh, no voy a decir la empresa. Es una empresa muy conocida española. Y él venía de otra empresa muy conocida española con más de 20 años de experiencia. O sea, como sea eh, la compañía que creo que es. Bueno, no vamos a decir, no vamos a decir nombres. Y les, de, y les demostró en la prueba que él con Blender, porque él trabaja con Blender en la anterior empresa, que también es muy conocida, y quería mejorar porque la oferta de trabajo era muy buena. Eh, la propuesta económica era muy interesante para ser España, que sabes tú que aquí en España eh, se paga muy mal a un profesional del, del 3D a sí. menos que seas increíble o seas un lead y aún siendo un lead no se gana ni una tercera parte de lo que se gana fuera de, de, de España ¿no? y el caso es que él les demostró que él era infinitamente más rápido porque buscaban un, un lo que ya nadie utiliza eh, un 3D artist que sabes que eso, ese, eso ya se ha quedado más eh, viejo que el, esa de, definición de más 3D Sí, era, pero pedían un pro parties, en realidad, ¿no? Y les, y les demostró, les demostró, eh, sí, para el departamento de props y assets, y les demostró que él era así como cuatro o cinco veces más rápido con Blender que trabajando con Max. Y no porque desconociera a Max, sino porque él se sentía cómodo con Max y, en definitiva, no afectaba al pipeline por lo que tú dices. Porque si lo quieres en, en 3D Studio, pues él se lo pasaba a 3D Studio sin ningún La problema. Cosa la cosa es que con props por ejemplo pues tú puedes hacerlo en blender ya que al fin y al cabo lo que exportas es un obj es lo que necesitas o sea que ya igual ya el es en el que lo hagas mientras que bien bueno pues no, le dieron, el también, no le dieron que, el, por trabajo. Ejemplo, no el trabajo no le dieron el A trabajo por ejemplo no le dieron el trabajo no le dieron el trabajo le dijeron que si no trabajaba en max que ya le podía hacer las demostraciones que quisiera que no y además un tío que, que te dio con mucho bagaje y mucha experiencia y se lo dijo con todo con todo respeto al mundo le dijo yo es que max eh, por esto por esto por esto yo me siento muy cómodo con blender y, y sí por eso, que... por eso digo que es uh, que es más útil también abrirse a otros software y una de claro. las razones por ejemplo yo antes usaba blender y ahora yo solo usaba blender uh -huh. pero yo cada vez que me metía curiosidad de ver de puesto de trabajo ni uno pedía blender y yo pues voy a dejar blender y me cambio a max uh -huh. y bueno ya, ahora estoy en max y y la verdad, que tampoco me arrepiento, la verdad. Max, me parece. Esto ya es opinión personal, pero Max a mí me parece, para lo que yo hago, mejor que Blender. Pero eso ya es una opinión personal. Sí, bueno, si bueno, la industria y solo utiliza Blender, no es que sea imposible, pero yo creo que va a ser más complicado. A ver, un poco por lo que decíamos. Yo creo que un modelador es un modelador. Las técnicas de modelado. Luego están sí, las también, herramientas. También depende, sí, pero Luego sí, están las herramientas la que te pueden facilitar más o menos las cosas. Pero es como un escultor o un modelador las bases son las que son, o un animador, ¿vale? Tú puedes tener más facilidades, por ejemplo, animando con Maya que con Blender o con Max, o puedes esculpir eh, infinitamente mejor o más rápido con Z y tal, pero hacer cosas increíbles con Blender, con, con cualquier programa, con 3D Code, con el que sea, sí, o con, sí. no, con Modo, ¿sabes? Si sí, 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 no es imposible, si Blender es imposible. Pero un sí que pero un, poco, se un, poco, la un poco por lo que decíamos, que yo creo que si la empresa te dice que tienes que utilizar Max, pues tío, no te cierres en banda porque es una oportunidad de trabajo. Yo creo que no hay que ser talibanes de un programa y decir, bueno, pues mira, si no me contratan, yo utilizo Blender para todo o utilizo Max para todo y no voy a utilizar Maya nunca. Eh, si no es así, yo no trabajo. Pues yo creo que te estás cerrando las puertas porque hay muchísima gente infinitamente mejor que tú y abiertas a trabajar con software. Yo creo que el software para mí no es lo importante. El, el periodo de adaptación de un software, ¿qué te costó adaptarte de, de, de Blender a Max, por ejemplo? Una semana, un proyecto pequeño. ¿Qué te parece? Quiero decirte. Y cuando te pusiste a trabajar, por ejemplo, con Z, que era de escultura, que no habías trabajado nunca en escultura, ¿qué te costó adaptarte a Z para, ah, para lo básico de Invairo, claro? No, ¿vale? Z ya me costó un poco más. Y también lo hice siguiendo un curso. Uh, pero porque Z ya es, es, es algo distinto, ¿no? Es modelado, organizado, es ya escultura, es algo que nunca había hecho. Claro, es que desde aquí quiero decirle a la gente que. Para que lo tengan claro que un environment artist eh, en la actualidad le piden eh, manejar muchas disciplinas por lo que decíamos al principio de, de la entrevista con con Narcis no y es que te piden y es que te hace falta te piden que tengas conocimientos corrígeme si me equivoco de Sibras para destruir piezas o pulir Sí, a ver, no, no es un requisito. A Pero sí que es un, skill, es un skill que favorece. Te da, da muchísimos puntos. Claro, en claro por te ejemplo, da... te daría muchísimos puntos a utilizar Zibrash. Además, es una de las cosas que, que preguntan en entrevistas de compañías. Te dicen, ay, usas Zibrash, usas SpeedTree, usas no sé qué, no sé cuánto. Pero ves ves lo que te estoy diciendo. Pero es que eso, o sea, tú en igualdad de condiciones, imagínate eh, que estamos en igualdad de condiciones en una entrevista. Tú sí que has utilizado todo esto, ¿no? Entonces, hay muchas personas, como por lo que decíamos ahora, hay tanto nivel fuera, bueno, tú lo sabes, Narcis, hay tanto nivel eh, fuera, que añadir skills de programas que realmente domines, no que te hayas puesto dos días y digas, ah, pues ya está, yo utilizo Topogan eh, y, y me puse una vez y ya lo... No, no, que trabajes y que lo domines, ¿vale? Sí. Eh, pero claro, en igualdad de condiciones, tener ese plus de, de habilidades, de skills, pues... Viene de maravilla porque es un punto a tu favor para descartar otros candidatos que, que tienes claro, para es decir, el mismo por nivel. Por ejemplo, si tú, si tú usas solo Blender y nada más, y tú tienes la misma calidad que una persona que utiliza Max, Gibres y todo esto, van a, van a coger a la persona que utiliza Max, Gibres uh, y todo lo demás software. Claro, ¿Por claro. Porque claro. simplemente se adapta más a la pipeline de, de esa compañía. Bueno, también, de también depende, pero yo sí, son para no desanimar especiales. para no desanimar a la gente, pero que sepan un poco por dónde van los tiros, cómo va la industria en empresas triple A que te dicen, bueno, yo eh, básicamente quiero que trabajes eh, como modelador o como, o como eh, en el apartado de set dressing o en el apartado de lutef o lo que sea. ¿no? Pero eh, ¿cuáles son las las skills que le piden, por ejemplo, a fecha de hoy? Las skills, los, los extras que te dicen, vale, esto es lo básico pero los extras que te piden en empresas triple A. Ya sé que hay muchos tipos de empresa, ya sé que en cada empresa, pero yo por lo que veo en las ofertas eh, de trabajo de estas este tipo de, de compañías de multinacionales, bueno, pues te dicen, esto es la, lo básico, pero vienen los skills. ¿Qué tipo de skills están pidiendo a un environment como, artist? ¿Como requisito o como un bonus. software? Software. Sí, como bonus. Ah, como bonus. Programas. Lo que sí que suele pedir mucho es saber programar y hacer scripts. ¿Saber programar o sea, y hacer scripts? Sí, eso, eso sí, parece que siempre en cualquier compañía es como un bonus. ¿Pero programar Porque, en qué ah, lenguaje? ¿En... Pues no sé, de, de, depende. A veces pone C++, no sé qué, no sé cuánto. ¿hace más C++ para un environment artist? Depen Depende del estudio, Le digo, por ejemplo, si eres un environmental artist y tú sabes programar y hacer scripts en 3ds Max, tipo un script que te no, vale, vale, vale. aleatorice sí. esto, pues te va a dar un bono. Vale. En vez de tener que, que decirle, oye, necesito esto para yo que se para añadir 50 piezas aleatorias. ¿Puedes llamar a este tío para que me lo haga? En vez de hacer eso, lo haces a ti mismo. Mira, eh, en estos meses yo he estado haciendo una Excel para preparar un directo de eh, cómo está el panorama. A nivel de bonus de lo que te están pidiendo empresas como NactiDoc... empresas como Blizzard, empresas como. aunque cada una es, es de una, de su padre y de su madre, eh, empresas incluso eh, Ubisoft, ¿no? Más que empresas españolas, he cogido como referencia, pues, una serie de empresas eh, que Remedy estudios, y casi todos piden como extra. Mira, te voy a decir, eh Tener conocimiento, hablo de para Environment Artist, eh, para posición de eh, incluso Junior. Ya no es senior, ni lead, ni technical environment artist, sino junior, ¿vale? Como bonus. Ahora dirás, por pedir piden, piden. Bueno, pero por pedir, es que, por pedir es que, que lo sepan, porque eso favorece mucho el tema. Tampoco puedes aprender y dominar todo, pero que se sepa que un environment artist es que tiene que tener un conocimiento brutal de eh, lo siguiente que te dicen. Necesario, Sustain Designer. Sustan Painter. Eh, ya no hablemos que, que te pueden pedir alguno, Mary, si está en el, la industria del cine y tal. Pero Sustan Designer. Sustan Painter. V-Ray eh, o Arnold, depende. Eh, Marvelous Designer. Eh, el programa que vamos a dar ahora de Empaquetado V. Ryzen UV. El programa eh, especializado y dedicado de eh, Retopología, que es Topogun. Sibras eh, para esculpir. Eh, ahí les da a veces igual, te dicen Blender, Max o Maya, si es para Environment Artist. Eh, y Speed, Speed Tree, y últimamente están pidiendo mucho, muchísimo Houdini. Entonces, dices, hostias, ¿cuántos años tengo yo? <laughs> ¿Cuánto? Y para un junior, ¿no? Esto es como el que decía, eh, yo necesito... Una persona que hable cinco idiomas y que tenga dos carreras. Claro, y claro, como no mucho, 20 años. Dices, joder, esto es imposible, ¿no? Claro, pero eso está ya en, lo, en los bonos. Ya como un requisito como tal. No te van a pedir todo eso. Un junior. Ya no te piden todo eso, pero lo tienen en cuenta. ¿Sabes? Claro que, sea, que lo tienen en cuenta. Claro, claro, lo tienen en cuenta. Decir, pues mira, Marvel he hecho esto. Y, y luego, más allá de. de hay, hay una cosa que es muy curiosa. Cuando te enfrentas a un recruiter, eh, ¿qué, tienen, ¿qué tienen. Aparte de tu porfolio, que es lo primero que le llama la atención. ¿no? Eh, me gustaría, si no te importa, compartir tu portfolio y que me expliques un, una cosita. Vamos a ver si te parece tu Art Station, Narcis. Vale, este es el Art que tiene Narcis, alguna de las cosas que le ha hecho. Explícanos un poco cada uno de estos trabajos tuyos. Vale, ¿y, y qué y digo de cada uno? Bueno, ¿qué dices de cada uno de ellos? Eh, ¿Con qué finalidad? Eh, hiciste esos trabajos, lo hiciste por, por conseguir un puesto de trabajo. Eh, el enfoque que le diste fue un enfoque eh, meramente, no solo artístico, sino también técnico, en el que la presentación primaba el que si había algún recruiter y tú tuvieras que presentar el dossier, eh, lo habías eh, hecho de tal forma que estratégicamente tenías los contenidos dispuestos para que valoraran, por ejemplo, la, eh, cómo trabajabas con shaders, ¿Cómo trabajabas con la topología? ¿Tuviste en consideración todas estas cosas para tú hacer cada uno de estos proyectos o, o simplemente lo hiciste porque, bueno, te apetecía y querías poner en práctica tus habilidades? Vale, pues este, este primer proyecto, entonces, es um, esto lo hice para, para mejorar mis habilidades de modelado Voy a y de, de texturizado procedural. Es decir, todo el texturizado que está aquí, a excepción del coche, está hecho en, en Max. Nada está hecho en Substance aquí. Uh -huh. Y todo lo que está modelado también, a excepción del coche, también por supuesto, está hecho en, eh, está hecho por mí. Todo el modelado aquí está hecho por mí. O sea, todas las piezas que hay aquí, las estatuando el coche, todo lo has modelado tú y lo has texturizado tú. Sí, a excepción de por ejemplo este tablón alguna piedra en el suelo. Quitando eso, todo más está hecho por mí. Y estos proyectos, claro, que te llevaron meses y meses. Este en concreto me llevó cuatro meses porque estaba, porque estaba, bueno, pues aprendiendo también. Me está dando varios intentos a cada llanta y no sé qué, no sé cuánto. Aprendiendo, es un super. Trabajo, en, ¿eh? en una compañía, por ejemplo, no vas a tener que modelar todo, te van a dar assets. Y tú vas ah. a tener que ponerlos. O sea, vas a hacer la labor de setdressing. Uh, sí, bueno, hacer la base, texturizar los setdressing, todo eso. Si te, si te van a dar muchos assets. Y vas a utilizar bastantes assets de varios sitios. Como megas, que vas a coger, por ejemplo, que sé. Y los, uh, vas a, ¿Y los vas a modificar o, o los vas a...? ¿qué, ¿Qué es lo que te no, piden? No, mete, eh, también depende del proyecto. ¿Sabes? Si es un garaje como este, por ejemplo, sí. si tienen otro proyecto en el que hayan tenido neumáticos, te los van a dar y te los vas a poner. O sea que lo que me estás diciendo es que mucha, mucho del trabajo que tú tenías, por ejemplo, en Blur, era... era eh, me imagino que tendrías algún concept, ¿no? Sí. Y en base a ese concepto, ¿tú lo que hacías era labor de, de layout, era labor de, de set dressing? Sí, aunque... Okay. Proyecto. Yo he hecho dos proyectos. Uno de ellos hice básicamente todo el modelo de escultura y todo demás. El segundo ya fue más trabajo de set dressing y... Uh -huh. Hubo bastante modelo, pero tampoco tanto como el anterior. Uh -huh. Pero sí. Uh, básicamente depende muy... del de, de proyecto. Oye, eh, cuando te llamaron? Eh... ¿Qué le entregaste como lo cierro, ¿Entregaste el, tu, tu página de Art ¿Te centraste en alguno de tus trabajos? O sea, cuando una persona se enfrenta a este tipo de puestos de trabajo, a este tipo de posiciones eh, a las que quiere optar, eh, yo sé que tú eres un tío muy inteligente, muy despierto. ¿Qué, ¿Qué le entregaste para despertar el interés de este tipo de compañías? Porque tú no apuestas bajo, tú eh, sabes muy bien a qué compañías te quieres dirigir, ¿no? sí yo y yo hago Station ya está, solo envío el link de accession y ya está bueno y un y una un PDF en el que explico un poco mis proyectos no, no mis proyectos sino los software que utilizo mis habilidades y demás muy corto como como un un CV, básicamente pero es muy corto, eso es como el secundario, lo principal lo, lo que yo envío es el, el accession y ellos realmente, eh, porque claro, ven miles y miles y miles de personas que tienen que, que excluir de forma rápida. Yo he visto a los recruiters cómo trabajan y, y descartan a la gente, pero rápido, o sea, eh, son segundos. Para, qué es lo que eh, ellos vieron en tus trabajos que les llamó la atención? Porque me imagino que sí que te lo habrán comentado, ¿no? Um, sí, pero tampoco tengo una respuesta muy clara a eso. Uh -huh. Por ejemplo, algo que me han dicho es uh, que le gusta un proyecto más que el otro, pero sí que suelen preguntar sobre ciertas cosas, ¿sabes? Como, como por ejemplo, composición, te hablan de composición, de cómo abordas la luz, te hablan del flujo de ¿Te preguntan por el flujo de trabajo? ¿Cuál sí, es tu flujo, por el de trabajo? flujo de trabajo? Preguntan mucho por la optimización. Es una cosa. Es, preguntan bastante eso en todas las entrevistas que tuve, han preguntado eso. que utilizan en la, para optimizar? Y tú dices, ah, pues proxies, que si el de X que si no sé qué, no sé cuánto. Y es una cosa que os suelen preguntar. Uh, también te dicen tú la iluminación la haces al principio del proyecto, la sueles hacer al final, ¿qué es lo que haces primero? ¿Cuál es como. ¿Qué, qué, qué haces de principio a fin? ¿Cuál es el orden de trabajo? Bueno, yo preguntan? sí que yo sé sí que te conozco, yo sé cómo lo haces, pero, pero un poco para que lo sepa la gente que te está viendo y que ahora va a haber eh, unos trabajos increíbles. Me, a mí personalmente el de la campana me. Este me chifla, pero el de la campana me gusta mucho. Eh, no sé si era para un concurso. Eh, eh, es como una. Me recuerda mucho a una de las escenas del juego de Sekiro. Eh, ¿Está inspirado en ese juego? Está inspirado en ese juego, ¿verdad? Mm. Sí, en parte sí. Vamos a verlo si te parece. Vamos a echar un vistazo a ese trabajo que a mí me apasiona. A mí ese trabajo me encanta. Este. Se llama la campana entre los árboles, ¿es? No, es la campana de, de como ser libre o algo así. Se vale. me. Me flipé un poco con el nombre, pero bueno, ahí está. Uh -huh. y el proyecto uh -huh. de este proyecto es básicamente, pues, empiezas, si y de hecho tengo hasta un vídeo, en el que se puede apreciar, ¿sí? en el que se puede apreciar como cuáles son los principios de, claro. de un proyecto como este. Normalmente se empieza pues con un layout que es muy básico, tipo muy pocos polígonos, si y ya empiezas a modelar. Mi primer parte, que no se ve muy bien aquí. Bueno, se ve como un cubo ahí, pero no, no se aprecia mucho. Bueno, si yo pongo aquí el dedo, con el mouse, se ve que es como un cubo, pues es esta sí, campana. Pues, sí, tipo. sí. Uh -huh. También tengo que poner aquí este uñagote para el tamaño. Y simplemente se va puliendo esta zona. Sí, yo me imagino que para ti es muy importante, como cualquiera, para cualquiera que está desarrollando escenas, la luz la interpretas como, como un elemento como un actor más, como un objeto más. ¿no? Eh, Trabajas con figuras poligonales, como hemos visto al principio, con un blockout muy, muy sencillito para saber cómo vas a, a disponer esa composición. ¿Tienes alguna composición? ¿Utilizas alguna composición eh, que se utilice mucho en fotografía, como por ejemplo, el, o, o luces típicas como... Que, que algunos solo lo utilizan para retratos, ¿no? Como el triángulo de Rembrandt o algo de esto. ¿Tienes en consideración ese tipo de métricas? O. Um, o, la sabes, norma sí. de los tres, o la norma de los tres cuartos. ¿Sabes? Lo sí, a veces, a veces la suelo tener en cuenta, pero en esta, por ejemplo, es más como eh, que todo apunte hacia la campana. Si te cuenta, por ejemplo, todas estas antorchas están como, como inclinadas. La de la, la de la derecha está inclinadas para la izquierda, para que apunten como hacia el centro. Igual esta de aquí está apuntando más o menos para allá. El caminito también, que hace como una curva. La luz. Más por menos, ¿verdad? La ¿verdad? luz también, obviamente, que, que da claro. justo en la campana. Claro, claro. Sí, son normas básicas. Y a nivel de color, ¿utilizas algunas paletas? O sea, ¿eres un talibán de las paletas de colores o te dejas llevar? O sea, ¿no trabajas, no tenemos, por ejemplo, no. con...? con... Eh, colores adyacentes, complementarios, triada, en fin, todas estas cosas. ¿Lo tienes en uh, cuenta el tema de la paleta de color? Bueno, sí, depende de algún proyecto, pero este, por ejemplo, este sí la tiene. Estos son como colores. No me acuerdo cómo es el nombre, pero son colores contrarios. El, el rojo contrasta con el verde. Complementarios. Ya. Sí, colores sí, opuestos, básicamente. Uh -huh. O sea, no trabajas, no trabajas con la paleta, por ejemplo, de Adobe que es un clásico ¿no? para, para hacer tus composiciones, porque realmente tú no te basas de, de un concepto. Por eso te digo lo de la paleta de colores, porque si te inspiraras 100% en un concepto, lo tendrías claro porque extraer, extraerías toda la información de color. y sí, este en concreto no es de un de composición. Claro, claro, es que tú lo que haces, eh, tu forma de operar, es eh, recabar información eh, de referencias. De hecho, tú que utilizas el Puref. Pure, pure ref, ¿no? Y, y a partir de ahí empiezas a hacerte una composición del lugar de qué es lo que quieres, ¿no? Para cada momento. Pero sí que es cierto que te lo tienes muy claro desde el principio, porque yo te veo trabajar, te vi trabajar en este y en otros proyectos. En el garaje no te vi desde cero, pero sí en este y en otros. Y lo que era el layout, lo tenías eh, muy, muy claro en tu cabeza. Y cuando tienes claro una cosa, no te mueves de ahí, ¿eh? Yo de, este, de hecho parte este el proyecto... Um... Tuve un pequeño concepto, pero no se parece nada. Esto es uh, simplemente como un, un concepto que es un camino en un bosque también, que va subiendo y hay como estatuas de gato por toda la vez. Hay como un gato gigante al fondo, una estatua de un gato. Esto es como... Es, Intentaba copiar como esa, esa composición que va así, y hace un caminito que va llegando la luz, no sé qué. Y es más o menos como la única idea que tenía. Pero ya el color y todo eso, eso ya fue saliendo. Oye, Narcis, otra pregunta. Perdona que te exprima al máximo, pero es que me gusta porque ya que has estado trabajando, por ejemplo, en Blur, pues, a ver, eh, una persona que, por ejemplo, alcance este nivel, eh, claro, tú miras, hombre, si me han contratado o me contrataron, pero con este nivel, ¿este es nivel Blur? Quiero decirte, ¿con este nivel puedes trabajar en Blur? Uh, a ver, yo creo con que este... sí, si me han cogido en Blur. Claro, no, si sí, era evidente que me ibas a decir eso. Pero <laughs> quiero decir que, claro, este, decir? este nivel es contratable, pero. Quiero decirte, eh, tú llegas a este resultado. ¿Para ellos lo importante es solo ver un resultado de una secuencia de imágenes que son atractivas, que llaman la atención? ¿O detrás de todo hay mucho más? Eh, a nivel eh, vale, sí. personal, eh, ¿sabes? Por lo que decías un poco... Eh, claro, ¿Son muy, lo son muy duros lo... En, lo, en cuanto a lo personal cuando te están haciendo una entrevista para aceptarte como miembro de su equipo? Yo lo que creo es... Eh que lo primero que se fijan es en el resultado, pero ya después te hacen la entrevista para saber más cosas de ti, Como por ejemplo... ¿Qué fue lo más duro que mitad? te preguntan? ¿Qué fue lo más duro o lo más desconcertante que, que tuviste en una... No, tampoco quiero entrar tan en detalle, tú me respondes lo que te apetezca, ¿eh? Pero ¿qué es lo más eh, duro o desconcertante que, que te puede pasar en una entrevista de este tipo y decir, uff, no sé si he respondido bien, tal? Lo importante yo creo que en estas entrevistas es ser tú mismo, sin más, ¿no? Pero bueno. Pues tampoco me han preguntado si nada del otro mundo, pero... Sí que es verdad que, por ejemplo, um, para una compañía que no puedo decir el nombre, sí. uh, me, me preguntaron, ¿y tú qué harías para animar estos árboles? Por estos árboles son ases descargados, esto no los he hecho yo, por ejemplo. Claro, claro. Y ahí ya sí que me pilló un poco, porque ya sí dice, bueno, igual lo metes en no sé qué, o algún noise. No, no sabía muy bien qué decir, la verdad. Y siempre, sí. pues ahí sí que me pilló un poco. O sea que va. el momento el, el que te dice. Ah, y tú, tú, tú utilizas Houdini? Y tú, como no utilizas Houdini, pues tienes que responder que no claro Como claro no tienes te... las cosas básicas no te inventes nada que no o oh, efectivamente pues yo mira sí, yo creo que lo más seguro lo más duro que te pueden preguntar es sobre algo que no haces por... ah yo soy es Houdini. pues eso por ejemplo te puede quitar un punto creo yo vamos mm. yo hablo desde mi poca experiencia personal ¿eh? Bueno, pues vamos a ver a algún que otro trabajo tuyo, si no te importa, y ya entramos en la jornada en la que tú me abriste los ojos. Este me gustó mucho. Háblame un poquito de esto, que este trabajaste con un compañero también de muchísimo nivel, que me gustaría darle créditos también a él. Sí, este es un proyecto que hice con un amigo, se llama Emil uh, Raspussen, es, uh, es, es de Dinamarca. Mm. Y actualmente está en una escuela de 3D en Dinamarca también, es ganador de los rookies. Ganó en 2020. Este los es uno de los, los proyectos de más impresionantes, en mi opinión. No, no, de Arbis. Ah, de Arbis. Sí. De Archbiz. Sí, este es uno de los proyectos ganadores. Uh -huh. A mí, en lo personal, me encanta bastante este proyecto. Está muy bien hecho. Este chico trabaja muy, pero que muy, muy bien. Fíjate el clay que tiene ahí debajo. Qué bonito que queda. Para hacer un estudio de, de composición y de luz. Que para mí, este tipo de, de estudios... Eh, yo creo que son necesarios, tío. Para saber cómo se están comportando las zonas de luminancia, de penumbra, los volúmenes, cómo trabajan, eh, la compo, la composición. Fíjate que él también está utilizando aquí... Eh, yo veo los tres cuartos claros aquí, ¿no? Sí. Sí, este si sabe... Es un crack Y a mí me gustó bastante trabajar con él. Bueno, vamos a ver ese vídeo que me gustó mucho. Eh, un homenaje a uno de los juegos que a ti te apasionan. Que es Dark Souls, ¿no? Bueno, a ti y a muchos. Vamos a poner el sonido, que no se oye. Bueno, no, se oye tampoco, estoy compartiendo todo Discord. Ah, vale. Y tampoco. Mente que tiene trabajo el sonido, lo importante tampoco es el sonido. ¿Qué os llevo este proyecto? ¿También otros cuatro meses o sí? Sí, este fueron cuatro meses. También estábamos. Uh, de hecho. Uh, nosotros hemos comprado un curso de, de un amigo, porque yo gracias a ese curso, que si quieres saber, también lo pongo en pantalla, uh, he conseguido trabajar con el tío que ha hecho que ha hecho, hecho el curso. El, el que, curso. El curso. <laughs> que sí, fue tu compañero curso. y os llevasteis de maravilla luego, ¿no? Te, te... Sí, sí seguimos hablando. Sí, sí. Pero gracias, gracias a él pues eh, hicimos este proyecto. Este es el primer proyecto después de su curso. Es eh, bastante impresionante. Diseña Sculpit, te enseña a usar eh, a hacer los UDIMS en Drizm. Bueno, Drizm no los hace, los hace en Maya un poco a lo loco. Pero te enseña a hacer los, los UDIMs, el, el dressing de la cena, el, cultura, sobre todo libras. Eso nos gustó bastante. Y plantas también. Realmente te enseña un flujo de trabajo de la industria actual. Uno de tantos, porque no hay un flujo de trabajo definitivo cada, cada empresa. Sí. Tiene su propio pipeline. Y ese pero mismo workflow también lo utilicé en Blur. ¿Este es el mismo workflow que utilizaste en Blur? ¿El mismo? Sí, básicamente el, el mismo, por ejemplo, para, para estos pilares, por ejemplo, yo en este proyecto lo he hecho de la misma forma que yo he trabajado en otras cosa en Blur. Qué pena que, que vayamos con el tiempo muy ajustado, si no entraríamos en cosas más técnicas, eh, pero bueno, ya podéis ver un poco los trabajos de, de Narcis, 18 años. Eh, ya no porque haya trabajado en Blur. A mí me daba lo mismo. Él sabe perfectamente eh, lo crítico que soy yo también con, con sus trabajos. Eh, pero eh, tengo que decirle que bueno, que yo lo admiro porque es brutal el talento que tiene. Ya no solo desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista técnico, que es el que a mí me apasiona. ¿no? Yo tal vez sea. Más técnico que artista, y él técnicamente para la edad que tienes es, es increíble. Yo creo que vieron en blur en él, pues eso, mucha Él es muy perseverante. Eres un poco obsesivo, ¿eh, Narcis? Todo hay que decirlo. Yo te conozco. Yo creo que como bueno. la gente, que, la gente que, es tan, que persevera tanto y tanto, tanto, y muy, muy, muy exigente. Y eso, eso yo creo que es bueno. Es bueno, pero cuando dices basta en un proyecto? Es decir... Porque a mí me cuesta mucho decir, basta. Cuando estoy haciendo algo, eh, un inviro, eh, como nunca estoy contento con lo que hago, no sé si a ti te pasa. Al final llega un momento en que no sé cuándo decir, hasta aquí, ¿no? Uh, depende del proyecto. Normalmente simplemente yo trabajo hasta que vea que no puedo mejorar, mejorarlo más. Pero hay otros proyectos que simplemente no, no me apasionan más. Este, por ejemplo. Uh, no digo que lo deje a medias, pero tampoco. Tampoco es un proyecto. Muy completo, por así decirlo. Uh -huh. podría, haberlo, podría haberlo hecho bastante mejor, pero ya me cansaba este proyecto. Al fin y al cabo, yo hago esto porque me gusta. Y si no me gusta, hacer un... pues ya lo acabo. Y así quedó. Y también bien. esta animación aquí. sí quedó, está muy pero que muy bien. Sí, pero hay bien sí, sí, que, sí que es verdad que cuando hiciste este proyecto. Mira, la simulación la hiciste en Houdini. Sí. La simulación de La Niebla. Sí, está hecho un jodido pero eso. ¿Cómo no lo ¿cómo le importaste? ¿Con un Alembic? ¿O, o no, con... un VTB. Un VTB. VTB. VDB. VDB. Sí, Open, sí. VDB. Que es para, para aquellos que no lo sepan, es para importar eh, pues esas partículas volumétricas, ¿no? Para reconocer masas de volumétricas, velocidades, posiciones y esas cosas. Eh, que por cierto Blender también lo tiene. Allá Blender ya puede importar y exportar BDBs, o sea que ya era ahora. ¿eh? Eh, sí, podía, podía... La, la, la metió el año pasado. Cuando tenía sí, que bueno, a pero BDBs. el año pasado podía importar, pero no podía exportar. Este año ya puede importar y exportar. O sea, es un poco como, como le pasa a USD, que no sé si tú has llegado a trabajar con USD, Universal Scene no, no ni... Bueno, pues, pero sabes que, que ya casi todos eh, eh, se están poniendo los, los estudios, las pilas con USD para trabajar con. con... De forma cooperativa, de decir corporativa, cooperativa. En una escena con USD, porque nos da muchas, nos brinda muchas posibilidades. Es un formato muy, muy bueno. Es un paquete muy bueno de trabajo. Y, y lo que le pasaba a Blender era que podía exportar en USD, pero no importar. Digo, joder, tío. O sea, <laughs> y, y, con, y con BDB podía importar, pero no exportar. Y ahora ya sí, ahora ya puedo importar y exportar. De hecho, yo me acuerdo que, que cogía. Eh, o oh, podía, escucha, sí, podía, podía, podía generar, exacto, importar y generar, pero no exportar. Y ahora ya puedo hacerlo. Que estaba el típico ejemplo de la monita de Susan, eh, que la convertían a una nube y la exportaban. ¿no? Y no la podían exportar. Y ahora sí, ahora ya se puede. Bueno, pues si te parece oportuno, eh, vamos a. Después de conocer ya un poquito más a fondo a. Anarcis, conocido como Silent, Silent Duster, eh, es una persona que ha ayudado muchísimo a, a la comunidad, siempre está en contacto con gente que, que lo necesite. Eh, pues bueno, por ejemplo, en Punto Blen has hecho varios, varios encuentros con personas que, que querían arrancar en el mundo del inviro, que estaban en un reto, y bueno, pues les has echado una mano siempre que lo han necesitado, así que muchísimas gracias por estar ahí siempre que. Eh, se te ha pedido ayuda, ¿no? Hoy mmm, va a hablar de eh, ese software eh, que vamos a presentarlo, que es. Eh, ¿Lo vemos ahí? De la empresa Raison Lab. No es que tengamos sponsor, ni nos paguen, ni nada de esto. Sino, ¿sabes por qué surge esto, Narcís? ¿Por qué? Porque estaba con, con unos compañeros que están desarrollando un videojuego, varios compañeros de Twitch, que, que se han juntado varios streamers desarrolladores de contenidos, y en la casa de uno de ellos, concretamente en la casa de Suigón, una persona que también admiro y aprecio en este tiempo que lo he conocido, uno de los compañeros, muy majo también, me dijo, oye, lo que me gustaría, Alberto, es eh, que alguien me pudiera hablar de Ryzen UV. Digo, bueno, yo te podría hablar de Ryzen UV, pero qué mejor que el que me metió en el mundillo de Ryzen UV. Y que te hablará por lo menos de fundamentos de las claves de este gran programa. ¿no? Es un programa que no cuesta mucho tampoco eh, adquirirlo al mes. La licencia, bueno, hay varias licencias, pero ¿por cuánto se puede adquirir Raison UV? Por lo que yo sé, por. Bueno, vamos a verlo aquí porque se va mejor. Uh, si, si quieres un mes, eh, por aquí son 15 euros. O sea que tampoco. Para la, es que... para la indie. Claro. Uh, y bueno, para la indie por, por lo que pone aquí se gana menos de 100.000 al año euros bueno, no creo yo que sí, pues, la próxima, que es que se gana más que es como el doble de precio pero la diferencia entre la pro y la esta ¿no hay limitaciones? o sea, ¿no es que te limiten en cuanto a funcionalidad o que vaya más lenta o algo de esto? no son iguales, wow. ¿no? las herramientas se supone que sí también puedes, por lo que veo aquí pagar la perpetua que es que Sí, para uh, siempre. Vamos 149, okay. o sea, 150 euros básicamente y tienes actualizaciones durante un año de, y después uh, uh, te lo quedas, porque no lo actualizas. Y el que nos interesa es el Virtual Spaces, ya que es como el de animación, videojuegos y demás. Este es más como para AutoCAD. Esto es para AutoCAD, sí. Eh, yo tengo muy claro por qué, por qué tomé la decisión de hacerte caso y empezar a meterle mano a Raison UVs. Eh, para la gente que no lo sabe, lo sabe. Ryzen es un programa que está dedicado en qué, eh, Narcis, explícanos Por un hacer, poquito. Está dedicado para hacer UVs, hacer UDIMPs, uh, mapear objetos básicamente. Todo lo que sea hacer UVs, hacer cortes. Este software te lo hace muy bien. Todo lo que sea mapear, ¿verdad? Cualquier, oh, cualquier. Sea mapear, te lo hace este software. Pero, pero, pero bueno, ¿qué ventajas tiene esto para que tú tomes la decisión o la industria? Toma la decisión de apostar por este software con respecto a los nativos que vienen ya, por ejemplo, con Blender, con Max y tal. ¿Por qué este software y no otro? No sabe compartirlo con Blender, por ejemplo, pero te lo puedo comprar con Maya o uh -huh. uh, Max. Max, uh, más directamente, el, a, a, aunque hayan metido ahora, uno no, uh, no es tampoco es el mismo de Maya. Pues, eh, la ventaja que este tiene es que es mucho más rápido. Aparte de que hacer los UDIMs es, uh, y tiene cosas como el Trixel Density en Maya es muy lento. Y aquí, por ejemplo, te lo hace al instante. Es mucha velocidad, es barato y, y soporta bastantes polígonos también. En mi experiencia me, me, me sirve mucho más que Maya para hacer uh, UDIMs y demás. Porque también toda Maya le da unos cuantos días de. Lo intenta unos días para hacer udims. Pero va muy lento. O sea que por eso MIVI es para mí la mejor opción. Trabaja con CPU más GPU, ¿no? las dos cosas o no, solo CPU no estoy seguro no de eso ya, ya no, tengo muy, no estoy muy seguro de eso es CPU dependiente no lo sabes ¿no? pero claro, lo, no que sé. lo que sí que lo que sí que eh, te diste cuenta enseguida eh, es que sí que notaste el salto generacional cuando te pasaste a una CPU eh, como pudiste sí, mover totalmente. millones de de, de texels no ¿Eh? Sí, de un, dos, de un Ryzen 7 2700X, en el que iba bastante bien, he pasado de un, a un Ryzen 9 5950X y la diferencia es muy abismal. Uh, cosas, uh, assets que antes no iban tan bien o que tardaban un poco, aquí ya te lo hacen en tiempo real y sin problemas. Bueno, pues antes de preguntarte, que no lo vamos a preguntar porque lo vamos a ver ya sobre la marcha, si te parece bien, vamos a abrir el Ryzen UB. Y... Eh... Um, no te voy a preguntar eh, si es fácil, si es difícil, si es tal, porque vamos a ver cómo, eh, cómo introducirnos eh, sé, en esos fundamentos de este gran programa que a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo por, porque maneja millones de texels eh, a una velocidad tremenda, eh, la capacidad de empaquetado que tiene, empaqueta con una precisión tremenda. Bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver eh, un poquito eh, esta interfaz que a priori puede resultar un poquito. No sé. Eh, a mí me, me sobrecogió ver tanto icono, tío. No te voy a engañar. Al principio, cuando, cuando si la vi, dije, uff, me, me abrumó, eh. Ver tanto icono. Sí, tiene muchos iconos, pero al fin y al cabo utilizas dos o tres. Así que voy a meter aquí un modelo y la fórmula que se mete en los modelos es que tienes que en load y o suv dependiendo de si tu modelo ya tiene las uvs o no si lo haces sin uvs uh, le vas a, dar a load y simplemente, bueno, pues darle a la que quieras pues si le das a load tal cual y tu modelo tiene uvs, uh, te las va a quitar uh -huh. en este caso lo voy a hacer así ya que vamos a hacer las uvs desde cero claro, el otro me, me imagino aquí. que sería en algún programa has hecho las uvs y esto lo utilizas como un empaquetador ¿no? Uh, no, también puedes hacerlas aquí yo las hago aquí aunque depende también de los objetos. A ver, voy meter el, el este, que es como... Es la entrada del proyecto del puente. Este es un modelo esculpido, pero bueno, es, es un decimate. Ya está decimado. Tiene menos geometría. O que... Ya que tiene el high poly. No es un high poly, por así este decirlo. Me encanta la barra de procesos. Es una de las cosas que me gustan. Odio eh, no saber en qué punto está la carga de, un, de una malla, tío. Porque... Se habrá quedado colgado, me quedarán 10 minutos, 10 horas, 10 días. ¿Sabes? Es un poco extraño, pero por lo que he visto es que cuanto más denso se vuelva, cuanto más blanco se vuelva, más uh, va a funcionar. Bueno, este en concreto no tiene que haberle importado así, porque sí, porque no me hace, me quita todos los cortes. Me importa uh -huh. lo con los cortes, porque yo para un modelo así, pues uh, hago los UVs antes. Le he dado contra de ¿eh? Load with UV. Porque yo lo que hago es, uh, hago primero los, los cortes y luego esculpo. Y luego hago los udims. En, en sí, sí, claro. Tú primero trabajas con una malla de baja poligonización, eh, le das lo, trabajas con los volúmenes que tengas que trabajar y luego ya a partir de ella empiezas a darle detalle en bras, ¿no? Pero esa malla previa, antes de llevarlo al detalle, ya la has mapeado. Vale, aquí, tengo. aquí sí que uh, está más o menos. Sí, aquí sí, aquí sí que tiene los cortes. Uh -huh. Bueno, pues cuéntanos un poco todos esos iconos, no, no todos, pero los más, los que tú utilizas habitualmente para que la gente se quite el miedo a esto, porque yo lo he trabajado y ya te digo que estoy súper contento con Ryzen. Vale, pues lo primero, lo primero es moverse. Uh, es más o menos parecido a 3DS Max, pulsas el Alt. Y con el clic te mueves, uh, llegas alrededor del objeto y con la recita pues uh, paneas la cámara. Con el clic derecho ya cerca sale. Uh -huh. La receta el ratón también la utilizo en vez del clic derecho. Es lo mismo. Y empezando con los, los iconitos a la izquierda, es como los, los más básico de todos. Normalmente yo mmm, no toco estos, los suelo dejar un poco de lado, pero sí que toco estos. Uh, y tenemos lo, lo que tiene cualquier software, que no, vértices, aristas, caras y esto de aquí no es el objeto entero, esto es una isla, una isla quiere decir todo el cuadrado de V, es decir, esto, esto es una isla, ¿vale? uh -huh. si yo selecciono esto es uh, una cara uh, delimitada por los cortes, esto es uh, una... Las costuras, una sí. Uh -huh. Sí, esto, esto es un UV shell, como se llamaría en Maya, básicamente. Después, para seleccionar varios objetos a la vez, con el control, no, no el shift, van un poco a su bola, esto, este software. Uh -huh. uh, sí. Y el shift, uh, y para quitarlo, se supone, a ver si me acuerdo, control alt, no control shift, control shift, si pulsa control shift, lo, lo quitas. Uh -huh. Un problema que también tiene el DRIZO a veces es que si tú, por alguna razón, si tú a, hace haces mucho zoom hacia atrás, se grasea, así que no, no está bien hacer eso. Uh, esto sí con no lo suelo usar tampoco, pero bueno, es más como creo que es la selección esta de cuadradito. Puedes hacer siguiente lo mismo. Y sí. vas, va a respetar la selección que tienes aquí. Uh -huh. y que solo las caras las seleccionas. Y luego que selecciona esto a medias. Uh -huh. Después, una cosa muy útil son estos uh, botones de aquí, pone shading y texture. Uh, como default te aparece este, que es como te muestra las cargas. Si me acerco, o se las aristas de poner y... aquí. Yeah. Y si pones aquí, pues ya puedes verlos sin. Y el segundo es eh, como el, el clay, no el clay el weapon. Mm. Y si la dejas parece que es, uh, es un clay. Claro, pero por, uh, la, por la cantidad de malla que tiene. Uh -huh. a, mí, a mí yo suelo oscilar entre este y este. Y nada más, porque si yo quito este, pues se ve más fácil lo, blan lo azul y lo rojo que tenemos ahí, que nos bueno, muestra no como no. de ancho es algo, o como de, como de apretado está algo. O sea, desde ahí estamos viendo la distorsión eh, que sí. tenemos en el mapa de UVs, ¿no? Sí, esto básicamente la distorsión, lo, lo azul y lo rojizo. Y, y azul, es, de... azul es bueno, rojo es malo, un poco para que lo sepa la gente. Eh, cuando no aparece nada, es que está bien. Que es, que sí. Está bien. Cuando está azul o cuando está rojo es que está malo. ¿Vale? Es decir, va a tener un poco de distorsión. En este caso, como este modelo es piedra, sabes de lejos, y aún así tiene imperfecciones uh, pues muy aleatorias, pues tampoco importa mucho. Es decir, esto no, no supone una pérdida en la calidad. Claro. ¿Está, ¿Está bien solucionado para que tú estés blanco? Sí, pero tampoco pierdas el tiempo en eso. Uh -huh. Y. Una cosa que también nos ayuda es eh, estos modos de aquí. Tenemos textura, el default es el clay, que no tiene nada. Pues está este, que son, es un checker, checker? Uh -huh. encima. Para ver el Textel Density, muy importante. Sí, después está el tercero, que es como, como el otro, pero con numeritos. Y te muestro también, esto es muy útil por si tienes una pared de ladrillos o madera, madera sobre todo, para que, para que toda tu madera esté apuntando hacia una dirección, porque si no. Ah, claro, claro, eso, eso nos ha pasado hace poquito. Claro. Eso nos ha pasado hace poquito con unas estanterías que el marco, lo que era el frame de, del mueble, eh, tenía que tener una dirección, pero claro, luego están los horizontales que tienen que tener otra y, y era un follón. Sí, había, o sea, había muchas, muchas estanterías, entonces eso nos es pasó. En piedra posiblemente no pase nada, pero no, en, en, madera, claro. en madera esto es, es muy malo. Puede, puede suponer... Que tengas una madera de mala calidad. Es decir, que esto esté apuntando hacia abajo, después otra para la derecha y sea todo un desastre. Uh -huh. Y después tenemos dos logos más que nunca los he usado, así que estos no nos tocarlos, solo dejarlos activados. Pero sí que tiene una función más el DreadFone. Es que tú puedes importar una textura. Tú puedes irte aquí, por ejemplo, y buscar en Megascans. Bueno, si, si no me gusta el software. Y básicamente te pones la textura que tú quieras. Pero una textura cualquiera, sin, sin mapearla ni nada, así a, a, para proyectar a, conforme te viene. Sí, una, una textura cualquiera. Vamos a buscar, por ejemplo, esta piedra en 4K. Venga. Uh, y, para que se, y para que funcione, no me acuerdo cuál tienes que darle. Pero pues se supone que tienes que dar ahí y ya te funciona, pero no sé cuál es exactamente. Sí, era este. Este es. Es básicamente el logo que está justo después del, de este con numeritos. Es el cuarto. Uh -huh. Luego El último ya sí que sí no sé qué hace, no, nunca lo uso. Y vamos que ya te pone aquí la textura que tú tengas. Y te la va a leer. Si la tienes en 4K, te la en 4K. Si la tienes en 1024, te la en 1024. Y, y aquí es, sí escucha, es, esto pues, piedra, esto es muy general. Si tú tuviese madera, te sea más útil. Claro, porque lo verías, verías la dirección de la beta. Eh, y ver si se está comportando. Jolines, pues. Claro, es que como es procedural, no es una textura única. Eh, bueno, es más que procedural, es una textura. Una textura genérica con ruido, pues le encaja. Al no ser textura única, está funcionando bien. Claro. Sí, aquí funciona bastante bien. Mm. Y por eso digo, si yo me acerco aquí, vemos que aunque esto tenga distorsión, bueno, pero... no pone ningún cambio aquí. Y no vas a trabajar a esta distancia. Estamos hablando de que. Oye, por cierto, en tus proyectos, ¿qué Texel Density era el que utilizabas? ¿10,24, 20,48? ¿Cuál era? Uh... Estamos hablando de píxeles por centímetro. ¿sí? No, no me fijo en esos números. No te fijas. Lo que, no, lo que yo me fijo y lo que también me han explicado en Blur es que tú simplemente hagas un cálculo. Es decir, si tú imagínate que tú tienes una puerta y esa puerta ocupa en una, en una pantalla de 1080p, ¿vale? Ocupa la mitad. Bueno, es que la mitad, imagínate que está ahí de frente, ocupa pues toda la pantalla, por así decirlo. Bueno, estamos Oca hablando ahí, de dos casos. Como, claro. como mínimo, o mínimo vas a tener que uh, utilizar uno DIM. Un UDIM en 4K ya sería suficiente. Es que un UDIM en Eso. 4K es, es una caña, ¿eh? Quiero decirte que en ju los juegos AAA que hay ahora, eh, en, en 1080 se trabaja con 10,24 en primera persona. O sea que, claro, con las con las resoluciones 4K me imagino que ya se estará trabajando con 4K. Básicamente, sí, y, y, neces y no necesitas tampoco mucho, porque se ve gente que en proyectos tiene una estantería. Que está ahí a lo lejos y le ponen cuatro UDIMs. Esa estante que está a lo lejos, pues uno DIM en dos K ya es pasarse. Claro. Básicamente. Claro. Tú necesitas que tu, que tu. que tu Texel Density, es decir, que sí, este se adapte a la posición más de lo que tú tienes de que el objeto ocupa en pantalla. Es decir, si tu objeto en tu pantalla ocupa 100, uh, 100.000 píxeles, tú sí. tienes que hacer que ese UDIM tenga por lo menos un K, por lo menos. Pero uh, este sí si que tenga 2K siempre viene bien, sobre todo si hay movimiento en la cámara. Si es un frame uh -huh. que está estático, pues no pone mucho problema. O sea que yo no suelo utilizar valores exactos. Es decir, yo aquí no, puedo, no pongo un valor mágico como 512.024. Yo lo que hago es, uh, dependiendo de lo que necesite. Vale. Nunca es algo fijo. Uh -huh. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues... Uh... Pues también uh, voy, a, voy a coger un modelo un poco más sencillito mm. para hacer lo que viene siendo el, el Unfold y demás. Yo que Max así. Oye, poquito. ¿este programa antiguamente era el Unfold? Uh, creo, que, creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? O sea, antes de ser Racing UV era Unfold. Pero, creo, sí, creo que sí, pero no estoy seguro. Unfold. Creo que era la misma empresa. Uh, básicamente necesito ahora simplemente otro un modelo sencillito para. Porque vale. esto no se puede mapear. Por eso yo mapeo antes de Culpik. Sí, sí, no, no, está claro. Este es el resultado que yo, tú ya tienes. Y además ahí veíamos que eran que eran cuatro dims, ¿no? Este no grito si sí son cuatro. Cuatro dims, ahí los tenemos. Cuatro que ya diría que se, se exceden. Si están en cuatro K o sea que con dos yo creo que para la distancia que está mi proyecto, bueno claro no está, pero. Está a lo lejos. Ocupa muy poca pantalla. Que... ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Coger una tetera o algo? Puede hacer un modelo muy deprisita. Venga. Pues intentar hacer una extrusión de aquí y allá y, y ya está. Yo lo que, que, me, es lo que me vuelve loco de Max es, es que los, los iconos, cada uno de su padre y su madre, es un Frankenstein todavía. Si sí, se inicio. ve un poco anticuado, pero yo si ya, una vez te acostumbras ya... Ya no, claro, sí, una vez que te acostumbras a, a ser feo, pues toda la vida ya, te ves la cara todos los días. Yo me he acostumbrado a ser feo y ya está. Pero, pero no ha cambiado nada desde la última vez que yo lo toqué. Bueno, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pero sigue siendo igual de feo que cuando yo trabajaba con él hace 7, 8 años. Ahora voy a buscar aquí, test, x. Ahora ya merece la pena con T-flow, ya solo por t ya merece la pena. Bueno, ahí tenemos ese modelo que hay que hacer. Sí, que tiene este, no sé por qué es tan blanco este. Vale, ya está. Bueno, y aquí tenemos este modelo. Uh, para mapear esto, normalmente lo que hay que hacer es, uh, pues, puede ser en modo selección de aristas y activar también el tercer para ver lo que estás haciendo. Y pues esto es muy sencillo. Haces clic una vez y ya te selecciona esto. Si tú haces uh, doble clic en, en un loop, te lo selecciona entero. Uh -huh. Y ya con el control, pues vas seleccionando lo que, lo que necesites. Aunque también tienes la selección automática. Es decir, este modelo es muy sencillo. Es muy cúbico. Claro, por Así lo tanto, que... puede hacer Vs automáticas. Sí. Y la forma de hacer eso uh, es que a la derecha tienes varias opciones. Y si. Entre todas esas opciones tú bajas, te encuentras AutoSims. Uh -huh. eh, y tiene varios modos. Uh, el primero es como... Son, son automáticos simplemente. Y están el de caja, que es como un triple pero en UVs, por así decirlo. Uh -huh. uh, y tienes, dos, tienes tres opciones. Aunque ¿no? yo utilizo o esta o esta. La primera te la selecciono. Ver, vemos que ha hecho un desastre. <laughs> no muy útil esto. Pero bueno, vamos a utilizar esto, por ejemplo. Y este ya sí para un modelo cúbico como este sirve. Y vemos que uh, te lo selecciona. Pues si tú pulsas el segundo, ya te lo mapea y todo, aunque no te lo, no te lo pone aquí. Y el tercer, supongo que ya te hará un mapeo. Que no lo ha en el cubo por estas opciones que ahora explicaré. Uh -huh. Imagínate que ya tenemos nuestros cortes hechos. Si queremos hacerlo manualmente, pulsaremos la C. O nos iremos a la parte de encima. Le haremos en cut, cut. Y básicamente hace lo mismo. O sea, además, si tú mantienes aquí el botón, el mouse, te aparece un diálogo y te pone cut, hotkey, sí. O sea, la hace C. Pues uh, hace lo mismo, la misma opción. Y una vez que tenga ya esto uh, cortado, hay dos formas de, de mapear esto. Una es sin seleccionar nada, pulsas la U. Y se supone que tendría que hacerte, que hacerte todo el modelo o lo último que haya seleccionado. O. Porque lo que puedes hacer es irte aquí al, al plano y darle a la U también. O U o pulsar este botón de un fold. Uh -huh. Y lo que hace es solo te lo. Uf, solo te lo. te hace los cortes y los separa. Pero no los uh, organiza. Uf, lo deja todo doblado, ¿eh? Sí. Para mover esto uh, es un poco extraño. Y no sé por qué lo han hecho así, pero es espacio. Recita el ratón. Uh -huh. Después, si tú mantienes el espacio y clic izquierdo. O cambies de tamaño. Y lo mismo Bien. con el clic derecho, sigas. Es una forma un poco extraña de, de hacerlo, pero bueno, así es Rhythm y así tienes que jugar con su norma. Para todo hacer un pack de esto, esto como default va a estar en AutoFit y en Average. Esto es nada más abres por primera vez el Rhythm, te va a poner AutoFit y Average. Uh -huh. Y tú cuando eres al pack, este botón es para que en te lo maneje todo, uh -huh. pues hay varias formas de hacerlo. Uh, si tú no seleccionas nada te lo va a hacer con todo y si tú quieres por ejemplo decir uh, solo quiero estos pues tú le puedes dar un pack y solo te va a poner esos oh, y guay. como está en auto fit, en average el texel density lo va a hacer dependiendo del cuadrado este y la cantidad de piezas que tengas con lo cual uh, los, eh, los otros tendrán un texel los que no has seleccionado tendrán un texel density eh, diferente a estos sí, wow. básicamente Uh, claro. También tienes el modo UDIMS, abajo, Tú si tú bajas aquí, esto es muy útil, tienes uh, modelos de cinematografía, uh -huh. uh, es la cantidad de UDIMS que tengas. Este software, pues, lo, no solo lo aguanta, sino que lo domina muy bien, y tú puedes poner lo correcto que quieras. Ya vamos uh -huh. a ver con, con dos. Hay, do, hay varias formas de hacer esto, la primera es como antes, simplemente en pack, pero esto no tiene el mismo textual density, porque como he dicho antes, la hace dependiendo del cuadrado. Uh, antes de explicar cómo hace esto para que todo tenga el mismo texto, density, aquí trae más opciones que tiene aquí, por ejemplo. Um, tú metes un modelo y pulsas fit, te lo va uh, dentro del cuadrado sin, sin moverlo, lo va a instalar. Es decir, mm. imagínate que yo tengo varios modelos. Y yo también selecciono el UDIM que quiero. Quiero que solo meta en esto. Y yo, pues los hago más pequeños y los giro. Si ahora le doy en fit, vemos que mantiene todo. Menos la escala, que es la que aumenta. Yeah. Aumenta o disminuye, dependiendo. Lo haces más grande, entonces que también lo mete y detecta al otro también. De forma que si yo quito este, pues, que detecta y lo hace más pequeño, para que se meta. Y normalmente queréis pulsar el primero, porque el segundo se supone que cambia las escalas también. Es mm -hmm. decir, lo, lo estrecha más o menos. Mm -hmm. Así que yo, yo siempre pulso el, el primero. Que está justo al lado del pack. Ya. Yeah. Y, por ejemplo, si tú tienes, como es este caso, ¿no? imagínate que, que tienes ya todo empaquetado, pero te oh, se me ha quedado una pieza por ahí, todavía veo que hay un hueco, ¿puedo bloquear, puedo pinear eh, las partes que ya están eh, empaquetadas para que no me lo vuelva a recalcular y solo eh, calcular el, el que esté libre? ¿Puedo, puedo pinearlas? ¿Puedo bloquearlas? Sí, sí que puedes, pero yo pinear como tal no lo hago, sino que lo que yo hago es lo siguiente. Yo, por oh. ejemplo, si yo hago un pack aquí sí. y quiero meter un objeto aquí, lo único que hago es seleccionar el objeto que quiero meter, selecciono el UDIM, eh, y bueno, habría que cambiar unas cuantas opciones aquí, pero de normal ya lo mete, ¿ves? Pero si yo, por ejemplo, quito el autofit y pongo esto un keep, uh, bueno, tendría que hacerlo más pequeño también, y ya se supone que lo mete aquí, sin calcular nada más. Ahora explico también que esto es el autofit el equipo. Vale, vale, porque ahora he dicho autofit y me he quedado... Eso no lo he utilizado yo en este programa. Sí, pero para explicar de antes, sí se puede, básicamente. Vale. Algo muy molesto que si no tienes nada seleccionado y te equivocas de botón, mueves todo. O sea que hay que tener cuidado con eso también. Uh -huh. uh, lo siguiente sería... Esto, esto de aquí no lo suelo utilizar. tocar mucho. Así que no lo voy a explicar. Y después esto son como las opciones de Textal Density. Si yo... Imagínate yo tengo estas dos piezas. ¿Vale? Son, uh, se supone que son estas dos piezas de aquí. Si yo clico algo aquí también se pone azul en él. Um, so ahora mismo son del mismo tamaño. Pero si hago una más pequeña que la otra estos tienen distintos texel density. Claro. Lo que significa que esta, la más grande, tiene más texel density. ¿Qué significa eso? Que puede soportar más píxeles en, en una imagen. Es decir, vamos a poner un Vamos a quitar esto y vamos a poner esto en nuestro DIM aquí. Imaginaos que esto es una textura de piedra. Esto significa básicamente que esta textura va a aguantar más píxeles de esta textura de piedra. Que quiere decir que sale con más resolución? Esto sale con menos resolución porque ocupa una menor parte de esa textura. Como podemos ver. Y esta por me a tener menos Texel Density. Uh -huh. uh, tenemos aquí TD Target, que significa Texel Density Target que significa básicamente el, lo que tú quieres tener. 10,24 bueno. píxeles por centímetro es lo que tienes ahí en este eso, momento. Eh, no, no, eso es, eso es el predeterminado, que siempre te pone. Pero para tener este objeto, tú lo cliqueas y le vas a dar al cuentagotas ahí Ah, y te lo va a decir en función de los... Como tienes 4096, de, tienes 4K ahí por defecto, y te dice, oye, con este tamaño realmente... que te, Pues tiene un texel density bueno, ¿eh? 24 es un texel density muy bueno. Por Tampoco hay que tener mucho en cuenta lo que es un número al fin y al cabo. Lo que importa es que se vea bien, vale pero es eh, para pa que tú te des cuenta. Si tú eliges este y ves que tiene mucho más que este, mm. que tengas en cuenta de que se van a ver distintos. Claro. Voy a importar la textura de piedra de antes, uh, y ahora se va a ver perfectamente a lo que me. Bueno, de hecho, es que no hace ni falta. Aquí está mismo, o el well checkers. Vemos aquí que los cuadrados de uno es más grande que el otro. Uh -huh. Y también lo voy 45 grados. ¿Qué es eso que ah. estás haciendo ahora? Uh, estoy a 45 grados. Un poco a, a ojo. Uh -huh. Para que estén directos. Vale, pues se puede ver que esta pieza de aquí, es la pieza que tiene los cuadrados más pequeños. Eso que quiere decir, que si esto fuese un checker, imagínate que esto. Imagínate estos cuadrados de aquí. De esta grid que aparece. Yo cuanto más grande haga el objeto aquí, más cuadrados va a soportar dentro de él. Más resolución vas a tener por centímetro. Eso quiere decir que este, por, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 20 cuadrados, por ejemplo. Mientras que este tiene 2,5. Y, y vemos que aguanta uh, mucho menos. Esto es, imaginaos lo que son píxeles. La cantidad de píxeles que este soporta más grande. Eso es el Texel Density así uh -huh, uh -huh. Um, Si yo quiero que los dos tengan el mismo Texel density. Están estas dos opciones de aquí. Yo utilizo uh, principalmente esta. La primera de todas, que en vez de hacerlo todo de una, y que te lo puede mover incluso, esto lo que hace es que, aunque se sobrelapen, va a modificar el texto Density de cada pieza individualmente. Imagínate que yo quiero que todo, todo esto de aquí, tenga el mismo textile Density que este cachito. Pues voy a contar gotas y le voy a dar. Y dice: Tengo 24. Pues esto ya se lo he escrito manualmente. Tengo 24. Vale, y ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar todas las piezas y pulsando este botón me va a cambiar el Textile Density del número que tengan estos. Imagínate que este tiene 50. Voy a pasar de 50 a 24. Y ahora todos tienen el mismo Textile Density. Y si nos vamos a nuestro objeto también, vemos que todos los cuadros son iguales. Uh -huh. Ahora, esto que he dicho antes del autofit es que si yo, por ejemplo, imagínate que yo tengo un UDIM. Y, y yo quiero meter esto en este UDIM de aquí. Si yo le doy un pack, me va a cambiar el tamaño para pa meterlo. Pero claro, me ha cambiado el Texel Density también. Que imagínate, que, que, density. imagínate que yo no quiero cambiar el Texel Density, claro. Si tú no quieres cambiar el Texel Density, o, oh, peor aún, si tú tienes dos UDIMs, si tú tienes dos UDIMs, estás jodido porque te va a cambiar el Texel Density de los dos. Claro, me va a dar el Puede doble de este Texel Density. Sea, que, este, sí. que este cuadrado de aquí sea más grande que este. Uh, lo que quiere decir que uh, va a tener más resolución más uno que el otro, lo cual no queremos. Para pa nosotros solucionar esto, lo que vamos a hacer es quitar el autofit. Que lo que hace es cuando tú Ajá. haces el pack, es como si tú, imagínate que tú lo voy a quitar un segundo. ¿vale? Uh -huh. Si tú haces el pack, es como si después te pulsa este botón, el fit que el del que hemos hablado antes. Sí, sí. Nosotros no queremos esto, así que lo, lo vamos a quitar. Y además de eso, uh, la escala inicial. El average es como... Un promedio. El promedio, uh -huh. básicamente, sí. Uh -huh. Y si nosotros le damos en keep, mantener. lo que va a hacer es utilizar este número. No lo va a cambiar. Okay. No, no va a utilizar este número, perdón. Lo que va a hacer es no cambiarlo. Va, va a mantener el, el test. Si este uh -huh. tiene 50, va a utilizar 50. Uh -huh. Y si nosotros ahora le damos en pack, no cambia el down. Muy bien, ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto, ah. por ejemplo, es un desperdicio de... Sí, de sí, Podemos Eso... meterlo en uno. Claro. Uh, y como es un solo modelo también nos podemos, en más parte no podemos meter la ventaja de en Fit. Claro. sabemos que todo tiene el mismo texto el claro, claro, claro dices, oye, pues ya que ya que tengo que aprovechar al máximo esta textura el, el... ¿Tú, oye, ¿qué ocupación te están pidiendo a ti? porque hay modelos que es muy difícil que tengas un 89 o un 90% de ocupación no es súper difícil ocupación de UVs no sé, yo como en no suelo prestarle mucha atención. Mientras que se vea bien y esté optimizado, eso es lo único que, que a mí me sale. Claro, pero por eso precisamente, porque lo que es el, el grado el porcentaje de ocupación de los texeles dentro del canvas de V es muy importante para la optimización. Por eso te preguntaba si en Blu-ray eso lo tenían muy en cuenta. No. La cosa es que mientras que tú no desperdicia mucho, es decir, si tú este modelo no ocupa cinco DIMs, lo estás haciendo bien. También depende de la distancia. Es decir, si eso está a 5 metros, o pues está muy lejos en la pantalla. Uh, si tú tienes cinco udim's para esto, lo estás haciendo mal. Claro, claro, no, no claro, claro. O, todo depende del modelo, básicamente. Uh -huh. También está, por ejemplo, si tú tienes, vamos a decir, una lámpara que tenga como muchas curvas, muy alargadas, y tengas una línea gigante que cruce todo el udim y todo demás te va a exponer en otro, porque si no no cabe. Eso también está mal. Tienes que hacerle un, unos cuantos cortes también, posiblemente. Uh -huh. Oye, hablando de lo que has dicho de la lámpara, por ejemplo, con ¿cómo se comporta esto con zonas curvas? ¿También te lo, te lo deja recto? Eh... Um, ¿Cómo? Sí, sabes que hay piezas eh, que por su naturaleza, el texel se queda. El texel, estamos hablando, para aquellos que no lo saben, los texels son las mallas que se despliegan precisamente en lo que estamos vale. viendo aquí, en el canvas de Vs. Entonces, hay ocasiones que el texel es curvo y para eh, que encaje mucho mejor dentro de. Del empaquetado, lo que hacemos es escalarlo y dejarlo completamente recto. En ocasiones se puede hacer, en otras no, porque se distorsiona el canvas de uves. Eh, cuando se puede hacer, eh, hay herramientas para alinear, me imagino que sí, pero Raison UV es la hostia. Si tú tienes una curva que vaya así. Doblada, blava. sí. Uh -huh. Si tú la seleccionas y pulsas es uno de estos botones, uh, a mí en el que me gusta es uno de estos dos, el diagonal no suelo usar. Pues tú lo pulsas y te lo deja en. En línea, en una línea tal cual. No sé cómo que haga con este, por ejemplo. Te, este endereza, pieza, te lo endereza. lo Sí, te lo endereza. Si tú tienes una curva, esto te lo endereza. Ah, guay. En este caso no hay una curva, son todo líneas rectas. Mm. Luego tienes eh, la opción esta de proyecciones. Es decir, eh, por ejemplo. Pues yo quiero en este objeto. Eh, eh, hacer las uves con la proyección frontal, por ejemplo. O, o quiero hacer. Sí. Ah, uves que solo haga de frente. Me parece que esto he enseñado antes, y si tú desactivas algunas opciones y sí que te lo puedo hacer. Vale, vale, vale. Es que claro, no lo encontré. Digo, a ver si en la jornada... Me... Pues nada, más cositas que tú habitualmente utilices como... Pues, como artista habitual. más allá de Pues uh, para las demás cosas voy a utilizar ya un modelo un poco más complejo. Un modelo Venga. que tenía antes. Vale. A ver... Proyecto, proyectos... Este este ya es un modelo con unos cuantos millones de polígonos. No, por eso te, te decía que me encanta. Porque mira, 6%, 7%, 8%. Eso me encanta, que, que ver el porcentaje, el proceso. ¿Por dónde va? Porque. Y te dice. 25%. Cosa que, por ejemplo. ¿Esto también tiene heurístico para, para poder empaquetar mejor y todo esto? ¿Qué es eso? Déjalo, no, no te preocupes. El heurístico sí. es que te hace un, tiene un algoritmo para eh, más tiempo, más capacidad de empaquetado tiene. ¿no? Ah, sí, tiene, tiene opciones para cambiar la, la calidad y el tiempo. ¿sí? Eso es lo que te iba a decir. Eso, eso, y es eso lo que sí, veo a ahora, de hecho. Imaginaos ah, que tenemos estos bueno. cuatro dims, por ejemplo. Sí. Vemos que ya tarda un poco más en moverlo. Y si, y si es que tarda tanto por estos modelos, pues es normal. ¿Qué um, es? Son millones, ¿no? Sí, supone que se deberían ser unos cuantos millones, pero no sé seguro cuánto es. Uh, si vamos a Packing Properties, tenemos Accuracy, que es uh, precisión, y tenemos Ultra Higher y todas estas. Es básicamente es eh, la precisión que tiene. Uh -huh. yo, yo normal utilizo Normal o High. Más de eso no, no utilizo mucho. Y también, aparte de eso, tenemos mutaciones. Esto es muy interesante, ya que las mutaciones es la cantidad de intentos que utiliza por, por UDIN. Es decir, eh, si tú tienes uno, pues entonces lo va a empaquetar una vez. Si tú tienes dos, lo va a empaquetar dos veces. Y de esas dos veces va a coger el que mejor encaje. Y si uh -huh. tienes 100, lo va a hacer eh, del cual de esas 100 encaje mejor. Ostras. Normalmente yo no sobrepaso de ocho. Ocho es solo dejarlo como al máximo. Uh -huh. Solo es algo máximo. Más de eso es uh, excesivo. También yeah. depende del modelo, digo yo. Um, yeah. Aunque para modelos como estos, que suelen encajar bien de, de una, yo lo pongo en uno. Uh -huh. Uno y, y normal. Eso ya se supone que tiene que ir bien. El autofit quitado, como hemos dicho antes, y el keep puesto para que no cambie el tamaño de nuestros objetos. Um, después, también una de las opciones que tiene, esto es muy útil para la madera, es uh, la orientación inicial. Uh, esto es que cu tú cuando puse el botón de paquetar, si tienes cargas uh, muy largas, vamos a decir, por ejemplo, esta de aquí, que es como muy alargada. ¿Sí? Si tú esto te la pones así en, en vertical, uh -huh. esto aquí sale como una línea, como esta misma, que está en vertical, podemos ver. En okay. vez de estar así. Qué bueno. Esto sería si pulsas uh... no, este no. Ah, sí, sí, este, horizontal. Este, si en diagonal, que está en diagonal, te lo quita. Es decir, si tú pulsas este, no te lo vas a girar. Te lo va a mantener tal cual. De rotación, digo. Es decir, no, no va a hacer nada tipo... Sí, 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 sí. Tipo esto. Ya, ya, ya. Te lo va a alinear um, para empaquetarlo mejor. Sí, básicamente. ¿Y? Esto para madera es muy útil. Para que toda tu madera, que, que, sea, como, que sea como la nada, apunte hacia una dirección. Qué bueno. Um, de hecho, en, en poquito va a salir un tráiler y podría hablar un poco más de, de esto de cómo utilizar este workflow en, en un proyecto de Blur. Pues... Si no te importa, yo por mí, vamos, yo encantado. Pero ya depende de ti, no depende de mí, ¿vale? Lo que Porque tú quieras. Luego tenemos optimización de, de la orientación. Es decir, si tú le vas a empaquetar, te lo va a empaquetar ya de por sí con estas... Uh, si, te, si lo tienes en vertical, te va a empaquetar tal cual. Pero si tú tienes esto, por ejemplo, en 45, imagínate que esto encuentra un hueco, ¿vale? Encuentra un hueco en algún sitio y dice... Uh, pues aquí no quepo muy bien y voy a girar un poco para que sí que quepa, ¿sabes? Entonces uh -huh. es cuando tú vas a ponerle 45, 90, 280. Uh -huh. Eso quiere decir que, como máximo, lo que te va a hacer es. Uh... Supongo que el control Z. Bueno, el control Z no va a Eso quiere decir que, si tú pones 45, si encuentra una posición mejor en 45 grados, la va a usar. Si tú pones 90, es posible que te encuentres algunas piezas así. Y si pones pones 180, es posible que se no brote completamente y ya después tú también puedes elegir los ángulos exactos que quieres utilizar Qué no fuerte para esta opción wow. yo simplemente eh, solo ponerlo en 90 y depende de algún modelo um, en 45 pero muy pocos madera, piedra además lo dejo en 90 o off uh, si es madera sobre todo lo dejo en off porque uh -huh. ya decido yo las caras hace que se la punta. Uh -huh. Qué bien. vamos a hacer vamos a hacer un test con unos cuantos cubos de aquí pero con esta, de hecho, que tengo una cara más larga. Y voy a utilizar de momento un UDIM. Uh -huh. Como tengo el autofit quitado y el kit puesto, no me va a el tamaño. Y simplemente lo que tengo que hacer es uh, darle en empaquetar. Tenemos la precisión en normal y la mutación es en uno. Es decir, lo va a hacer una vez. Tarda un poquitín y ahí está. Ahí ya bueno, lo tenemos. Un poquitín no es nada, lo que tarda. No tarda básicamente nada. Claro. Um, ahora, también tengo la siguiente opción. Tengo la opción de decir, quiero dos UDIMs y con que yo seleccione simplemente esto, y le vaya a dar a... Si selecciona nada más, le doy pack Se supone que lo tiene que hacer en los dos. A veces se buguea y hace una cosa extraña, pero uh, a veces que pasa que si tú seleccionas todo, y empaquetas todo, te lo hace un bug que te, que te sale todo en un cuadro gigante a, a, a la derecha. Yeah, la yeah, solución. Yeah, yeah. Sí, por alguna razón, cosa. la solución es coger un objeto, lo alejas y simplemente empaquetas todo menos ese objeto. Y ya funciona, uh -huh. y después metes el objeto manualmente. No sé uh -huh. por qué funciona, pero esa es la solución. Um, también una opción que tenemos es que si tenemos varios UDIMS, voy a hacerlo con el mismo. Imagínate que quiero coger estas piezas de aquí. Uh -huh. Y aseguraros de seleccionar esto. Si lo haces con las caras, uh, voy a cogerlos la mitad. Gente que yo tengo esto y quiero meterlo solo en este de aquí. Le voy a dar y me lo va a poner solo en este. Pero no te las eh, overlapea, o sea, no te hace un overlapping, ¿eh? ¿no? No, las, pon, la, las calcula dependiendo de las otras también. Oye, otra cosa que es muy importante, eh, lo que es la distancia entre islas, eh, que es muy, sabes que dependiendo de la resolución hay unas normas. Sí. Eh, tanto distancia entre islas como la distancia entre los límites de del canvas de Vs. ¿no? ¿Dónde sí. está esa opción aquí? Esa opción está justo aquí, en margen, ah. ah, el, el mar, que es el margin padding y el spacing. Yes. El, el spacing me parece que es el espacio entre cada isla. isla sí, y el y margin padding de el contorno entre cada Y te aparece de hecho una línea. Podemos poner que está la línea principal. Este es el límite verdadero. Y la uh -huh. otra que es como el límite máximo que puedes sobre para una pieza. Y uh -huh. si tú cuando con la das si todas las opciones están bien y caben todas juntas, no va a pasar de esta línea. Qué bueno. Me gusta que, que tienes... parezca eso. Uh -huh. Sí, es, es bastante útil. Te muestra. Si pasas un poco, no pasa nada, ¿vale? Pero si pasas de aquí ya sí pueden haber fallos. Y lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, vamos a decir. Muchos cuadrados de estos, muchas piezas en un solo y no caben, ahí sí que van a pasar. No, no te las va a cambiar de tamaño, simplemente van a pasar al otro lado. Uh -huh. Vamos a probar la opción esta de 45-90 con los mismos objetos. Vamos a decir que estos dos objetos hay que quitarlos dentro porque si tú no los quitas, te los va a hacer dentro del cuadrado que ya tienes. Es decir, imagínate que yo tengo esto y yo quiero mapearlo a los dos. Si le doy en map, en pack. No me lo va a hacer a los dos, me lo va a hacer solo a, a este de aquí, que está claro, dentro. Claro, claro. De tal forma que si yo, por ejemplo, tengo esto entre medias, me lo va a hacer en, eh, entre los dos. Pero curiosamente, los que estaban en el otro lado, entiende que, que va a calcular los que estén más cerca del otro canvas de Vs, eh, lo va a dejar en ese. O sea que siempre, 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 para hacer un DIMS, saca fuera y darle en pack Y ahí sí que te lo va a servir. Um, ahora vamos a utilizar esta opción de 45 que vamos a utilizarlo con un objeto entero, es decir con Todo este cacho. De tal forma que así va a tener que calcular un poco más de espacio para saber dónde va, porque si no tiene espacio te lo va a dejar y no va a cambiar la dirección, porque no hace falta. Porque si es que no cabe, bueno, tengo que hacerlo con un dim también, porque si no, no no me lo va a llegar. Bueno, de hecho este ya me lo ha llegado un poco. Over. a uh ver, -huh. para que quepa antes. Creo que es el de antes, ¿no? Si sí es el de antes. Ahora vamos a ver cómo es con un Como se supone que no pueden caber los dos, me parece que voy a intentar hacer algo para. Ay, es que no se ha Ah, bueno, sí. No, no pero se mira, puede ya dentro. está. Ya pues lo... sí, la S, básicamente. Ok, ya tenemos algunas en diagonal. Uh -huh. Esta es ya de la que ya está antes pero esta ya se está diagonal. Bueno, y vemos que ya no tenemos espacio. Al segundo dim no te va a cambiar los espacios, te lo va a respetar aunque se salga. Y te va a dar estos fallitos de aquí, así que hay que tener cuidado. Si sí, eso es un problema grande. Um, después, unas cuantas opciones más que tenemos. Es por ejemplo esto estas opciones de aquí. Uh, estas no, no las suelo toquetar muchas, que tampoco hablar de ellas, pero por ejemplo, Flip sigue sí que las suelo utilizar. Flip es uh, girar, como su nombre indica un UFD. Si le aquí flipar, para girar, flip. Uh -huh. Uh, te lo gira al otro lado y esto supone que es si yo tuviese una textura madera en vez de que para este lado para el otro uh, de normal tú no tú quieres que no estén así si venas como azuladas es que está mal y si, si se ve aquí como negrito es que está también mal la forma de solucionar esto si no me equivoco a ver qué piense es uh... había un botón para seleccionarlos porque te lo selecciona todos los creados y tú puedes ya uh, modificarlo. Uh -huh. A ver, que piense será como un select algo. Select, a ver. Creo que es este botón. Vale, si tú pones este botón, te, va a lo que est te van a seleccionar lo que estén creados. Y ya le vas a dar un flip. Pero puedes hacerlo hacia cualquier dirección que tú quieras. ¿Cómo, cómo? Re repíteme cuando, porque le ha, cuando le has dado ese botón que ha hecho, el select flip, ese. Sí, mira, voy a, voy a seleccionar unos cuantos lo que a posta, ¿vale? Ahora todos estos es ve que están en never. Significa que están invertidos. Sí. No, las, no las normales. Las normales, normales están, están hacia adentro, sí, sí. No, no, las normales no, las normales están bien. Lo que no está bien son los subis. Oh. Tienes un V que está dado la vuelta. Uh, lo cual es igual a tener un UDIM que. Uh, o sea, un shell que tenga una escala de menos uno, por ejemplo. Uh, para solucionar esto, tenemos este botón en Select. Hay que pulsar el botón, aparece todo esto y este simbolito con dos flechitas. Y además, si tú dejas el mouse te pone Select Flip. Le das y te lo selecciona. Y vas a crearlo en cualquier dirección. En este caso, pues la primera ya funciona. Le das y ya funciona. Ves, ya ha pasado de, de estar así como ha pasado de estar así en negro a estar eh, como debería de estar, uh -huh. como un blanquito. Ya estas opciones no las suelo toquetear mucho. Estas ya son como... Bueno, alinear y demás. No, no les suelo dar mucha importancia, básicamente. Uh -huh. Pero básicamente después pues, tenemos el auto sims um, Imagínate que tenemos... Uh, no sé, un dragón. Una escultura de un dragón o la campana que tenía. ¿Tú utilizas es el auto sim realmente o no? Dependiendo del modelo. Si es un modelo... Imagínate que es una estatua que me da pereza hacer un mapeo porque tiene como triangulito por todos lados, ¿no? Y no he hecho los subes antes. Pues entonces sí que utilizaría la opción de auto sim. Voy a utilizarla para que sea como es. Y también te paso a hablar de estas opciones de aquí, que son de soldar. Ah, un dato importante, que si tú, por ejemplo, quieres seleccionar todo tu objeto, si lo haces tal cual, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque es, eh, tienes el modo de shading, es decir, es el primer modo que es como de clay. La parte de atrás no será afectada. Para Que de verdad funcione todo, tienes que poner wireframe y ahora ya sigue así. Si seleccionas, se te selecciona todo. Claro, claro. Es lógico también. Y ahora tenemos aquí estas opciones. Aquí tenemos weld. Si tú lo pulsas, te va a unir básicamente. Uh, se supone que te va a unir las aristas que tengan cortes. Y vemos que esto ya no tiene ni un corte. Obviamente está todo muy en rojo y nuestros UVs están destrozados. Uh, no os fies tampoco mucho al 100% de los cuadraditos estos, con poder aquí. Se supone que están bien, uh, pero está todo en rojo y esto inutilizable, por razones muy obvias. Um... Sí, el Welt puede estar bien. Eso, yo, cuando he hecho un WELT en otros programas, eh, lo hago precisamente porque quiero tener un Texel que esté unido a otro. Y ya está, para que no haya ningún, ninguna costura en. El a la hora de... Sí, básicamente, y yo, yo también lo puedo Yo no nunca decir, haría un claro. weld de, de todo, o sea, haría un weld selectivo de partes que no quiero yo que se vea la costura cuando, cuando voy a, a proyectarla, sí. ¿no? pero en este caso lo he hecho para quitar los cortes por completo. También están sí, las no, otras claro. opciones, que son como... No sé cómo explicarlo, pero es como... Si no te funciona este, pulsas este. Si no funciona este, pulsas el siguiente. <laughs> Mi workflow de debo aumentar y hacer este tipo de, de esculturas de piedra es que tampoco tampoco necesita hacer cortes muy precisos y demás. ¿vale? Así que simplemente para solucionar ese tipo de fallos. Claro, porque son muy Pero orgánicos. Si cada, son uno muy orgánicos. Tiene, cada uno tiene su función y si tú mantienes el clic aquí, eh, no el clic el mouse, vemos que te aparece la descripción de cada uno. Uh -huh. Así que ya para no entrar en muchos detalles sobre estas ya ves cada uno lo que hace. Pero son básicamente distintas opciones de... de uh, y luego veo que tiene el 0,001, que me imagino que será la distancia entre vértices. ¿no? ¿Dónde tres. pone eso? Sí, en eh, sí. Ah, sí, Me sí. Sí, esto me parece que lo hace dependiendo de la distancia de, vale. de, cada, de cada arista. Vale. Imagínate, una cosa que tampoco he explicado es, por ejemplo, el. Imagínate que quiero este cubo. Uh, ¿Tú cómo seleccionas aquí este cubo? No puedes. Si lo mueves es un desastre, porque te va a sobrelapar la otra y te va a coger porque es aleatoria. Si tú lo seleccionas aquí solo quieres trabajar con esto, pero no te quieres meter aquí las paredes o hacer destrozos de aquí o no vas a entender nada uh, una opción muy fácil es haces clic y te vas a ir aquí en la parte superior en la que tiene varias opciones en este caso nos interesa isolate, isolate. Que significa que vas a eliminar todo menos este objeto mm, qué bueno. y también va a pasar lo mismo en los subes los que los subes uh, han desaparecido los otros ya tenemos uno uh, claro. para nosotros enseñarlo bueno. todo de nuevo le vamos a dar en show esto es buenísimo y para centrarte aparece. claro es, es, esto es muy útil, sobre todo, por si tienes uh, piezas ocultas, que estén detrás de, de muchas piezas. Y imagina también, por ejemplo, ves aquí te pone 0 select, 0 Hidden. Si tú seleccionas sí. este, uno selectes. Select. Te, y te pone en, 89 eh, claro, Hidden. Claro, 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 claro. También lo que puedes hacer es lo, lo contrario, eliminarlo. Puedes darle en Hide y va a desaparecer tanto en subes como en el modelo. Y tres de Esto, de este, cuando exportas hacer? el modelo, eh, no, no te lo vas a exportar sin eh, esa parte, simplemente es algo visual en este software para que sí. sea más fácil. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con otro software, eh, lo que hago para, para cuando estoy haciendo el unwrapping, eh, eh, lo que hago es en, en assets que son muy complejos ir por partes. Voy ocultando partes y voy poquito a poco eh, haciendo el Así que esta, esta opción que me has explicado ahora me viene de maravilla porque no la conocía. Es, es muy útil, sobre todo para piezas que, que son alcanzables. Imagínate que yo quiero este, estar aquí, que está en medio de todos. No no se puede, más esta cámara hace. Claro, y, y, claro, claro y para eso también. Uh -huh. Y con esto voy a aprovechar también para, para utilizar las, los autosims. Um, para que los autosims funcionen. Uh, aquí no me deja un segundo. Creo que tienes que seleccionar... No, tienes que saber todo por área, por lo que veo. Vamos o sea, a ver que pasa el pulso este botón. porque ya tiene que hacerlo de alguna. Este es el primer modo, es como el, el default. Sí. A ver, no, no parece que haya funcionado. No sé la. No sé exactamente por qué no funciona. A ver si enseño todo de una. No, tampoco, tampoco. Y un pequeño fallo. ah, no, vale, porque tengo que seleccionar este modo, el modo de aristas. Uh, tiene que estar este modo de aristas seleccionado y ahí así que podrás, digo yo, seleccionar las caras car que tú quieras. Parece que aquí no hace mucho, vamos a con cualquier otra, a ver qué tal. Este sí que funciona. El primero no sé por qué no funciona. El segundo, parece que sí funciona. Es autoselect, ver. ya veréis cada uno lo que hace para no entrar mucho en detalle, pero este ha hecho un trabajo más o menos bien. Vemos que ha cogido las aristas de nuestro cubo. Y ha ignorado todos los demás detalles y ha hecho un trabajo más o menos decente. Sí, para tener tanto, tanto mogollón de vértices cada uno de un lado y de otro. Mm, sí, la verdad es que sí. Hay zonas como estas que no lo han hecho muy bien, pero quitando eso está, está bastante bien. Mm. Uh, esto sí es dándole al select solo. Si nos queremos cortar, damos a la C o pulsamos directamente este botón. Uh, una vez que pulsamos la C, lo va a cortar va a tardar un poquitín, porque bueno, tiene uh, bastantes polígonos. Y ya para mapear esto, pues, uh, esto no está mapeado, esto tiene solo cortes. Si selecciono una cara y le doy en un fold, ahí ya cuando hace, me hace bien la cara. hace bien lo que viene siendo el cielo. Y ya tenemos nuestro modelo mapeado. Pues aquí es. es rápido, ¿eh? Muy rápido, bastante bastante veloz. Joder, qué rápido que es. Uy, ya, ya lo que ha hecho. aquí el Texel Density está cambiado. Así que para que todo tenga lo mismo, imagínate que yo quiero que todo quepa en un solo UDIM. Pues, pues bien, es, un, es solo un cubo. Podemos hacer una forma muy fácil con este ladrillo. Activamos el Autofit, activamos el Average y todo lo que esté en este UDIM en concreto va a tener el mismo textil Density. De la forma que le damos y ya lo tenemos ahí solucionado. Todo tiene el mismo texto density. Una forma comprobable es que tú seleccionas uno, le a al seleccionas otro, le a al Y vemos que todos son 7 con 8. Qué bárbaro, tío. Ahora también una de las varias opciones que tiene esto es. Um, si. Iba uh, y, y a decir una cosa. Ah, sí. Que si tú, por ejemplo, imagínate que tienes uh, este caso y quieres también cortar esto. Pero es nuestra malla, como podemos ver aquí, tiene Así muchos triángulos y no vas a estar difícil. uno a uno. Claro, claro. Y el loop no existe aquí. Aquí no puedes usar un loop. Así uh -huh. que la forma de hacer esto es. A ver si me acuerdo porque esto tiene muchos shocks extraños. Cuando <laughs> te pulso el shift y clicas en uno y clicas en el otro extremo. Y ya funciona. Además te hace como un caminito. Imagínate que selecciono este y después pulso el shift. Vemos que me sigue el camino. Wow. Hacia donde yo lo quiero. Imagínate que quiero aquí. Luego, ahora de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y vemos que ha hecho el camino perfecto. Uh, esto es en situaciones en las que un loop no existe o no puede ser utilizado. A veces no va a ser el mejor camino, más que quiero que borde esto, pues vete, nos toca bordear un poco. Un poquito ¿no? a poco, claro. Pero mejor que hacer clic en clic, clic. Claro, claro, claro. Es predictivo, está muy, muy bien. Y, y lo más útil, por supuesto, es este, esta línea que nos enseña hacia dónde va a ir corte. Esto es uh -huh. muy, muy útil. Uh -huh. Fíjate. Por ejemplo, esto aquí, hacemos un corte, uh, esperamos un ratito y cuando ya esté en la granja nos dice que está cortado ya. Esto no tenemos que verlo en un fold, porque esto ya de por sí. Uh, bueno, aquí nos falta como un espacio. Nos uh. faltaría una más. Voy a ver si en el otro lado también nos deja un espacio. A ver, aquí. Aquí no. Aquí no. Perfecto. A esto no le falta que le demos al unfold. Esto ya es una pieza de por sí y podemos separarla de una. El unfold es para que se adapte a la forma de este objeto. Si yo le doy a unfold, va a cambiar mínimamente, pero tiene la forma de antes, que ya estaba bien. Claro, ahí simplemente... Hago... Has cortado, ¿no? Uh -huh. Sí, simplemente corta. Una vez que corte no tienes que pulsar nada para separarlo. Tú simplemente coges y lo separas. Ya de una, ya está corta. Uh -huh. um, después tenemos esta cara, esta arista esta aquí que no, es, que no nos ayuda a nada, es un corte inútil. Bueno, inútil no es porque tiene como dos, bueno, aún así es inútil. Es como... es un poco extraño esto, pero una forma de es pulsando una, uno de estos botones. Yo suelo utilizar, me parece, que este. Este, no, por lo que nos parece, que nos explican es que hace una soldadura en una sola isla esto es una isla y sí. se supone que tener que quitarlo. se supone que esto hace o sea, la suelda dentro de la isla de una sola isla es decir que si tú seleccionas esto no te va a hacer de los otros si tú seleccionas estas, se supone que no lo va a unir con otras se supone que te va a mantener dentro y este programa también tiene para relajar las UVs o no uh, sí el Optimize, me parece que es eso mismo. Vemos que vamos a buscar una zona que tenga como un poco más de. Esta en concreto está como muy bien hecha. Igual se si pulso en el otro, este botón y lo hace como más recto, pero no parece. No, parece que no parece esto. Filtro Grid. Bueno, Filtro Grid sí que parece que lo distorsiona un poco más. Pero tampoco nada del otro mundo. Vamos a simplemente. Este cacho. Uh -huh. Pues este cacho Optimize le podemos dar. Y Vemos que va cambiando mínimamente. Le podemos dar varias veces que esto ya se acomode. aquí no puedo hacer mucho trabajo ya simplemente pues ya es una distorsión mínima pero si queremos modificar un objeto para que sea un poco más más bonito y que tenga menos distorsión sería pulsar optimize Qué bueno pero es que te lo hace precioso ¿eh? o sea, para llegar a tener eso en un objeto como este voy a buscar un modelo que es este mismo modelo pero una versión antigua que tiene las caras uh, con los UVs antiguos, es decir, los UVs sin, sin modificar para que se adapte a la, a la forma. Uh -huh. Por esto, si nos damos cuenta, no son cuadrados, tiene como imperfecciones, es uh, rugoso, sí. es feo, sí. Pues los otros son cuadrados, porque es tal cual los es esporte, de... de... Uh -huh. Aunque está esculpido el modelo. Yo ya te digo que, que viéndote trabajar con Ryzen UVs dije, esto hay que hacer algo porque la gente lo tiene que conocer y además que te lo piden en muchas empresas. Ryzen es, es, es muy útil, a mí me encanta. Es este modelo directamente de, no tiene las UVs hechas, pero los UDIMs. Pero vamos a seleccionar esto, por ejemplo. Este cuadrado vemos que tiene los bordes como muy imperfectos y no sé qué, no sé cuánto. Vamos a seleccionarlos. Uh -huh. Vamos a seleccionar todo este cubo. Y lo voy a isolar también, para, para que nos sirva de ejemplo. Vemos que como tienen las caras, ¿no? Que son como islas si están no deformadas, no tienen de deforma, deformaciones en lo absoluto. Pero si nos acercamos, ¿no? que están como muy muy al límite. Muy distorsionadas, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. Así que una forma de modificar esto es o pulsas un fold, que va a tener básicamente el mismo efecto. O supone que Optimize también debería hacer lo mismo, como podemos ver. Un fold optimize. Es pues más o menos lo mismo, solo que el unfold lo hace a partir de, de los cortes y después está el Optimiz que lo hace ya optimiza la malla de Pulsamos en cada uno y pasa de tener estos cuadrados perfectamente alineados a darle la forma que, que tendría que tener este ladrillo. Y esto la, lo que repercute es que no tiene ya tanta distorsión. ha este tengo mucho azul por aquí. ya ahora es muy poco. Y yo digo que esto es como lo, lo básico que puedo explicar no creo que no tiene mucho más. pues si no se te ocurre ya más yo creo que hemos visto un montón de zonas de hemos visto la zona de Sims hemos visto hemos hablado de la zona de Unwrapping. hemos hablado de la zona de layout hemos hablado de la zona del empaquetado del packing properties hemos estado en la zona de un poquito de select un poquito de select. Hemos estado en la zona de Align, Straighten y Flip, Flipeo. Hemos estado en la zona de lo, del Autosim, que hemos visto el Autosim. Hemos estado en la zona de donde están los canvas de Vs. Has estado también en la zona de UVs. Has estado en la zona de, de Transform. Bueno, Transform no hemos hablado mucho. Cuando utilizamos el Local, el Word, el Multi, el User y tal, pero imagino que, que eso tampoco será extra importante, ¿no? El. ¿En qué zona exactamente? Sí, la zona de las transformaciones. De transformaciones... Eh, objeto? Sí, de un objeto, sí. Cuando lo tomas eh, que sea con respecto a, al eje local, al eje global del mundo. No sé. No, no sueles mover objetos aquí en el rizo. Eso no sueles. Hemos hablado de las selecciones. Hemos hablado de, de cuándo eh, seleccionar vértices, caras... Hemos visto también las opciones del shading. Eh, hemos incluso eh, visto la posibilidad de cómo queda eh, ese objeto que ya está enrapeado, mapeado, con una textura eh, genérica de 4K, y se veía, la verdad, es que francamente bien. Porque por cierto, no he hablado de cómo exportar el modelo. Pero bueno, exportar es que me dijiste que. que no, es que... muy fácil, es muy fácil de hacer. Venga, vale. Imagínate que tú tienes este modelo con. Imagínate que tienes un modelo con UBI bien hechas. Sí. Y tú tienes... y tú quieres exportar esto a Maya o a más donde quieras. Te va a hacer a files. Y no te vas a ir a exportar. Esto no. Te va a hacer a save. Pero save as, porque si te das en save, no te... dependiendo del nombre del... del archivo, te va a reemplazar el anterior. Pero a mí me... me gusta darle a save as, ya que te guarda un. Ya de, de default te guarda un nuevo archivo. Y ya le pones todo el nombre que quieras. Ya que esto lo de... Como tenemos la demo, la demo no puede exportar, pero básicamente las en save, pones el nombre y ya lo tienes. está después también se llama new version, que lo guarda con el mismo nombre, pero le pone un numerito al final. Simplemente eh, hace más presiones. ¿eh? V1, ¿v2? Vale, vale, el... vale, 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 O sea que para exportar, nunca guardar. Exporta. ¿Y export qué es lo que hace? Realmente. No estoy muy seguro. Creo que exporta como una imagen de las UVs. Ah, vale, vale, vale. Para poder proyectar como antiguamente se proyectaba y se trabajaba con, con las uves para... Pero para sí, no estoy muy seguro. Para proyectar texturas sobre las uves. que eso ya eso huele a viejuner. Pues... Pues ya está. Muchísimas gracias por mostrarnos eh, prácticamente lo fundamental que tú utilizas en el día a día. Con este gran programa, que es un programa que ya habéis visto que es poderosísimo. Eh, eh, también hemos conocido, hemos tenido la oportunidad de conocer a Narcis Calín. Ya habéis visto que es una persona. Eh, pues, bajo mi punto de vista, con la edad que tiene, y, y sin la edad que tiene, es que podría tener la edad que quisiera, que a nivel profesional es un grande. Y luego, por otro lado, pues ya veis, a nivel humano siempre está. Eh, le dije, oye, ¿te parece bien que hay unos compañeros del canal de Suigón y tal que me han preguntado si eh, podría explicar algo de Raising UV y tal? Y, y les dije, pues mira, yo llevo un tiempo con Raising UV, desde que me lo eh, explicó él, me quedé enamorado de este programa. Aunque tengo que decir que utilizo mucho, mucho, mucho Blender Yo utilizo mucho, mucho el lado de Blender. El v pan Master, pero claro, v pan Master y el Ryzen UV es como, no sé qué decirte, ¿sabes? Como, como un mini y un Lamborghini, algo así. Y, y la muestra de generosidad siempre de Narcis, eh, de Narcis, eh, Kalin eh, yo siempre le digo Silent, eh, que es como lo conocemos, Silent Toaster, eh, dijo: Sí, sí, mira, mañana puedo si tú quieres. Y le dije: ¿Cómo si yo quiero? Pues claro que sí. Así que muchísimas gracias te están diciendo por el chat eh, por tu muestra de generosidad y de, de enseñarnos a, tro, a todos cosas tuyas proyectos tuyos y sobre todo tus conocimientos compartirlos con la comunidad como haces pues eh, habitualmente esto no es algo accidental que haga Narcís sino que él siempre y cuando puede ayudar a la gente como debe de ser como un buen artista como un buen miembro de esta comunidad de, de arte, de técnicos de CGI, estamos al 200% para ayudarnos entre todos. Aquellos tiempos en los que el que más sabía era receloso y se lo guardaba y se ocultaba, eso no va con, con los tiempos que corren en la actualidad, aunque siempre hay algún, algún, algún extremo, ¿no? Alguien raro, diferente, pero la norma es encontrarnos con gente como, como Narcis, generosa, buen tío. Grande y sobre todo humilde, porque él es ante todo muy humilde ¿eh? y muy exigente. Muy exigente consigo mismo, casi, casi tanto consigo mismo que, que, que bueno, yo, yo muchas veces digo, eres más exigente contigo que con los demás muchas veces, ¿no? Aunque es muy crítico con los demás, es muy, muy realista como tiene que ser. Y una de las cosas que habéis escuchado de Narcís es que eh, si queréis llegar lejos, además de estudiar mucho, porque él no sé cuántas horas le has metido estos años, ahora estás en periodo de. De decir voy a desconectar y voy a jugar un poco, que necesito también respirar, que soy joven, que necesito vivir. Ahora estás ahí en un impasse de tiempo que, que te has cogido un, un merecido descanso después de muchísimo trabajo. Pero cuántas horas le has metido tú eh, al día eh, estos pues, años de, de pues, media. Quitando esta, esta época ahora mismo en la que estoy más jugando un poco. te ya, lo mereces? Yo, yo cuando trabajo, cuando hago tres de trabajo mínimo 10 horas al día todos los días. ¿Qué os parece? Por eso. Empleo, por eso el reto claro, personal. Reto claro, personal. Cuando claro. hay trabajo ya son menos en el reto personal. Por claro, ver. es que los proyectos personales, el portfolio hay que cuidarlo, ¿eh? El porfolio. Eh, yo creo que en el portfolio tienes que demostrar primero que te primero eh, primero que te apasione. O sea, no, no entiendo, Narcis, esta gente que... A ver, sí que los entiendo. Pero a mí me han llegado a decir, y yo les he respondido desde la honestidad. Les he dicho, oye, de verdad. Mm, porque me han dicho, es que hay mucho carácter artist. Eh, eh, hay más trabajo, tengo entendido, de Environment Artist. Y yo les dice, voy a trabajar como Inviro por esa Y le he dicho, no, que no sea esa la razón. O sea, que la razón sea. Que realmente. Claro. Claro. Porque. Tal vez sí que estés trabajando como, como Environment Artist, porque como Environment Artist, ¿verdad? Hay muchos tipos de trabajo, ¿no? Eh, de Inviro. O sea, bueno, hay están en estilizados, Environments realistas. Y luego que hay para todos. Hay gente que se dedica a hacer props dentro del Inviro, hay gente que se dedica a layout, hay gente que se dedica, o sea que hay, hay diferentes niveles y, y sí que es verdad que en, un, en una escena hay más Inviro que personajes, ¿no? Pero que la gente de verdad se dedique a esto, como Narcís eh, y como muchos que yo conozco, eh, porque realmente les apasiona y les gusta, y tienen esa facilidad de explicar las cosas desde la pasión y, por supuesto, de querer compartir sus conocimientos con los demás, porque a él también le han ayudado. <coughs> y sobre todo, una cosa muy importante que ha dicho desde el principio: estar abiertos a críticas. Sabe Narcis que cada vez que pasaba por, mí, por por mí, que es de todos, por mi canal de Discord, las críticas eran duras, eran críticas constructivas, pero eran duras. Y él, él tomaba nota de todo el mundo, que le hacía críticas duras. Y, a, y yo sé de escenas que él ha, ha modificado muchas cosas, pero muchas, 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 muchas cosas eh, que él consideraba que teníamos razón, o no. Y eso es muy bueno, no enfadarse por una crítica. Y eso me gusta mucho de ti. Desde aquí quiero que quiero compartirlo con todos. Que, que bueno, que te tengo una gran admiración y además de, de un aprecio también a nivel personal por cómo eres, que eso también es muy importante. No solo como profesional y artista, sino también como persona. Así Muchas que muchísimas gracias, gracias Narcis, por estar hoy. Muchas gracias a ti por invitarme aquí Pues eh, nada. Que, que veremos seguramente a narcís ahora cuando él quiera eh, dejar de, de descansar y, y ponerse de nuevo a manos a la obra con, con empresas grandes no sé si un poco para el futuro qué, qué proyectos o, o qué ideas tienes ya para cerrar este bloque qué, qué ¿Qué sentido? Sí, proyectos profesionales que ambicionas, dónde quieres estar, eh, a dónde querrías llegar, proyectos que, que vienen de, de camino, eh, no sé. ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes cambiar antes de cerrar este, este broche que ha sido para mí increíble? ¿no? Este Esta ayuda, este, este, este máster que nos has hecho de, de Raison y, y que hemos tenido también la oportunidad de acercarnos. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? ¿A dónde quieres llegar? A mí me gustaría trabajar también mi meta principal es trabajar en estudios de, de animación de, de juegos. Bueno, a mí no me gustan mucho películas, no me gusta Marvel, por ejemplo. Fast and Furious, no me gustaría trabajar en películas como esas. Y por eso yo me voy a quedar en Unity Mage, estudios Studios, Digic, estas compañías que suelen hacer más cosas de para videojuegos, por así decirlo. Cinemáticas. Pues, sí, cinemáticas. Y por ejemplo, trabajar en cinemáticas de League of Legends me molaría porque aunque el juego no me guste la historia que tiene y la música y las animaciones y la serie todo es muy bueno me gusta trabajar en eso el... trabajar en alguna cinemática del World of Warcraft también aunque, aunque el juego no me guste las cinemáticas sí que son muy buenas son preciosas hombre son preciosas me encanta ¿Cómo? trabajar en una de ellas claro. arcane no sé si te gusta si has visto la serie a mí me ha encantado la serie me parece wow. una obra maestra es increíble, Arkane. Lo que pasa con Arkane <laughs> es que a mí eh, me trataría de trabajar, pero no es mi estilo, mi estilo más realista. Ya, ya lo y, sé. Me ya, me lo lo sé. Ya, ya, pero como has dicho el World War, ¿sabes? Eh, digo, pues. Sí, pero es. Por eso fue que han tirando un poco más al realismo, si te das cuenta. Ya. Arkane es más estilizadillo, sí. Más como sí. de mano. Pero es increíble, es una obra maestra, como tú, como tú dices. Pues nada, muchísimas gracias. y ahora sí. Te dejo que descanses. Eh, nos vemos ya para dentro de, de un par de días. Mañana no. Mañana va a ser difícil que nos veamos. Pero sí, eh, este miércoles a las 9, nueve y cuarto estaremos por aquí con un shader que va a ser eh, un, la segunda parte de Fake Volumetrics. ¿Qué más suena eso de eh? fake? Falsas volumétricas. Vamos a dejarlo así. Gracias, Narcís. Nos vemos. Un fuerte abrazo, compañero. Nos vemos. Muchas gracias. Ah, hasta luego. Adiós. Y a vosotros también. Muchísimas gracias por haber estado aquí durante estas, pues no sé, llevaremos un, un par de horas largas, ¿no? A ver, un par de horas no, llevamos ya un poco más. Llevamos casi tres hor horitas. Así que eh, vamos a hacer, si os parece oportuno, un raid y a ver a quién raideamos. Yo tengo muchísimas ganas de raidearle a una persona que quiero mucho, que no es normal que tenga solo uno y que es Johnny Mercado. Eh, y desde aquí un fuerte abrazo a Johnny, que sepa que le deseo lo mejor para este año 2022, se lo merece, es muy grande y, y espero también tenerlo con nosotros aquí en una entrevista hablando de arte, hablando de infoarquitectura, porque no solo eh, vamos a ver aquí eh, cursos míos desarrollándolos en directo y demás, sino que habrá de todo y el formato que tenía de YouTube de entrevistas me gustaría, si os parece a vosotros, oportuno. Pasarlo a esta generosa y gran comunidad de Twitch. Un fuerte abrazo, un beso y vamos a hacerle un raid por todo lo grande a ese gran Jonathan Mercado. ¿Qué os parece? Vamos allá. A ver si lo tenemos por aquí. Estudio el canal. Datos, gestor de transmisión. Cada vez me lo hacen más difícil. Y vamos al canal de Johnny. Qué raro que haya uno, porque acabará de empezar ahora. Ah, ya, hay, ya hay 13. Y vamos a por el right. Si os quiere mucho, un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Un beso muy grande. Chao. Nos vemos. Hasta el miércoles.